Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Audio número 80, Pedro Páez y el Nilo y su descubrimiento de las fuentes del Nilo. Bueno, vamos a ir hablando de este personaje ahora en breve. Un capítulo de la historia, bueno, que se sale un poco de lo habitual. Es un tema de estos que me gustan a mí concretos. Personajes, hechos concretos que, bueno, que también me ayudan a enriquecer, bueno, el conocimiento de la historia de España. Y nada, pues bueno, pues aquí estamos. Como vosotros, a mí me gustan mucho los podcasts. Yo escucho muchos podcasts. De todo tipo. Y el otro día, bueno, ya son varios con los que me he topado con el asunto, y es que me he dado cuenta que, bueno, no tenía uno en concreto, notaba que los que estaban grabando, no es un podcast de historia, ¿eh? Y claro, y me di cuenta que grababan sin ganas, o sea, se notaba una desidia en los participantes que, claro, yo aprendo mucho de lo que escucho por ahí, no es que aprendas, sino que te das cuenta un poco lo que se percibe del lado del oyente, y eso ayuda a mejorar. Y estas son las cosas que me di cuenta, que cuando faltan ganas es mejor no grabar, o no tienes condiciones, o no tienes el momento oportuno. Hay que mejor dejarlo, no forzar. Y recuerdo a esta gente que además son varias personas que graban el podcast, y se nota desgana, o sea, se nota desgana absoluta. De hecho, se contagia al que está escuchando. Entonces, es una cosa que no debe de ocurrir, y procuro que aquí me muere un tambor no ocurra. Por eso, bueno, pues cuando no ha habido condiciones de grabar, no grabo. No es una disculpa, sino evidentemente porque, como podéis imaginar, ya he grabado, este es el número 80, aquí ya muchas horas dejadas, o sea, no hay por qué pedir ni mucho menos disculpas, pero sí es verdad que es una cosa que choca y se aprende de ello. Bueno, noticias así un poquito van encima antes de empezar a hablar de esa entradilla que quiero que sea un poquito, bueno, un pelín extensa. Bueno, estamos en Instagram que llega gente más joven, y bueno, a ver si nos conoce gente. El caso es las redes sociales, como siempre digo, las tengo para que se nos conozca, y cuanto más haya gente, cuanto más número de gente nos siga, pues parece que más llama la atención. Y bueno, las entradillas son todas muy parecidas. Siempre recurro a unas cosas similares. iVoox tarda a veces en subirme. Cuando subo un audio, no está en iVoox. Bueno, en iVoox tarda, a veces tarda un día, dos, o incluso alguno un día más. No tened paciencia. Y aunque veis que el audio ha salido por otro lado, pues esperad que saquen iVoox, o si no, descargarlo de otro sitio. Te digo que siempre son los mismos temas. En esta época que vivimos, estoy grabando en junio del 2022, bueno, tenemos muy reciente un hecho que a mí, desde luego, me ha hecho cambiar mi percepción de las cosas, que es la guerra de Ucrania. Grabé un audio hace poco que he borrado ya, no hay rastro, porque estas cosas creo que deben de borrarse, no tienen que quedar ahí para nada, de ayuda a Ucrania. Yo sé que muchos de vosotros no lo habéis escuchado. Hemos hecho un proyecto de camisetas, hemos vendido camisetas, y bueno, y creo que en un momento dado pensé que algo había que hacer, ¿no? El tema de las camisetas era algo que tenía siempre en mente, me da un poco de pereza, pero creo que el motivo ha sido lo suficientemente importante, y a mí me ha impactado lo suficientemente como para hacer el tema de las camisetas, que yo que no era muy proclive simplemente por pura pereza, porque es un lío encontrar camisetas, quién te las haga, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ya digo que, pero eso, como explicaba en este audio pasado, te repito, que no podéis encontrar en ningún sitio, pues me lancé. Encontramos, como ya digo, como contaba en este audio, encontramos a la Fundación Como Espuma, que ha sido a través de la cual hemos canalizado todo el asunto. Con la Fundación Como Espuma ha sido una maravilla, porque el dinero que se ha recaudado ha llegado a lugares donde realmente hacía falta. Os puedo garantizar que desde dentro, la verdad que ha sido una gozada ver cómo funcionan estos temas y cómo la ayuda llega a donde tiene que llegar. El dinero de las camisetas ha llegado, ya digo, a buen lugar, y eso ha sido lo que a mí me ha gustado y me ha animado a este tema, y que tengo muy buen sabor de boca. Entonces, quiero seguir con esto, porque quiero seguir con otros proyectos, ya no con Ucrania. Os recomiendo obviamente que si queréis donar algo para Ucrania, que lo hagáis a través de la Fundación Como Espuma, absolutamente fiable, lo digo porque lo he visto desde dentro, y os animo a que si una vez queréis donar, lo hagáis a través de ellos, sin ningún problema. En lo que a nosotros respecta, tengo idea de continuar con este tema. Vamos a hablar ahora con una breve entrevista con las personas que han hecho el tema de las camisetas, gente súper agradable y maravillosa, que vamos a hablar ahora con ellos. Ya digo, mi idea es continuar con estos donativos a otras causas, y bueno, porque me ha gustado, ya digo, como me he sentido bien. Entonces, bueno, me gusta que la gente pueda comprar su camiseta de Muere un Tambor, bueno, lo que proceda, una bolsa, una taza, un boli, da igual, eso ya os iremos hablando, y que el dinero vaya a causas, bueno, que yo considero interesantes.
Por ejemplo, no sé, me gustaría hacer un mundo nativo, algo, algún tema ecológico, pues a plantación de árboles, a, no lo sé, son ideas que me vienen a la cabeza, pero me gustaría seguir. Las camisetas tendría, ya digo, pues el logo de Moribund Tambor con algún añadido, cambiar un poco la camiseta en función de la ayuda que se vaya a prestar. Pero bueno, no me rollo con esto porque queda, hay tiempo para pensarlo y sí me gustaría hacerlo en un futuro. Y siempre acompañados de la gente de No es Fácil, la tienda de Málaga, que son una maravilla de gente que han ayudado, se han volcado y que los tenemos aquí en una entrevista y que compartan con nosotros la experiencia. Bueno, pues aquí estamos con los amigos de No es Fácil, de la tienda de Málaga que ha estado, bueno, que ha colaborado, ¿no? Que ha hecho todo el trabajo de las camisetas, de las donaciones. Y bueno, y no podían faltar hoy en el audio de hoy. Ya digo que el audio anterior lo borré, el donde también hablaban y explicábamos el proyecto, pero aquí están otra vez para hablar con nosotros y explicarnos sobre todo cómo ha ido la cosa. Entonces aquí tenemos a Javier, a Gerardo y a Carmen, que son las almas de No es Fácil. Y nada, pues preguntarles, el que me quiera responder, me da igual quién, pero si queréis los tres. Bueno, ¿qué habéis, bueno, cómo ha sido la experiencia de las camisetas? ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué se siente al meterse en un proyecto? Yo sé que Javier está metido en otros proyectos de ONGs, que ya hablaremos del asunto en un futuro. Pero un poco, ¿cuál ha sido vuestra experiencia? Bueno, el contacto con la gente, con la venta, con las donaciones. ¿Qué podéis contar? Bueno, pues, Carlos, la experiencia ha sido increíble, la verdad. Porque de un mail que se envía ofreciéndote para dar ayuda, hacer unas camisetas a Ucrania en un momento tan especial como el que estamos viviendo. Y el resultado ha sido espectacular. La respuesta por parte de la gente ha sido increíble. Nunca en nuestros más positivos sueños podíamos imaginar que hubiese habido tantísimo volumen de pedidos y la gente se ha volcado. Ha sido un trabajo realmente duro, sobre todo al principio porque tuvimos que hacer toda la web y luego el volumen ha sido tan tremendo que la verdad que ya hubo días que pensábamos que colapsábamos, pero realmente ha sido muy satisfactorio para nosotros y el poder ayudar y el poder haber gestionado el dinero que se ha gestionado para donarlo, pues estamos muy contentos, muy muy contentos. Ha sido toda una maravilla, os habéis portado de manera estupenda y nada, ya un poco a modo de resumen, ¿Cuál ha sido al final el resultado? ¿Qué al final que hemos donado a la Fundación Comas Pumba? ¿Cuántas camisetas han vendido? ¿Lo podemos resumir? Sí, podemos hacer un resumen. Al final, entre donaciones particulares y número de camisetas vendidas, que han sido 1.409 unidades, más las donaciones particulares que ha hecho pues distintos donantes, hemos llegado a donar en un total de 10.515 euros, ¿vale? Que en una operación, una gestión de menos de un mes, es un volumen bastante grande y la verdad que, bueno, pues estamos muy satisfechos de haber participado y de haber podido colaborar en un proyecto de tal envergadura. Y la gente se ha volcado. O sea, la gente se ha volcado en el proyecto y para nosotros, sobre todo, la satisfacción dentro de la empresa, poder tener una respuesta rápida para poder abarcar el número y el volumen de pedidos. Yo estoy muy contento, desde luego. Estoy súper contento con todo lo que ha pasado y todo lo que he visto y cómo se ha portado. La verdad que ha sido una maravilla. Casi, bueno, han sido más de 10.000 euros camiseta a camiseta, que es mucho. Yo estoy súper feliz con el tema y ya digo que seguiremos adelante con estos proyectos y espero que sigáis ayudando. Y entonces ya digo que bueno, pues adelante con todo el asunto. Bueno, Carmen, tenés que decir algo, ¿no? Pues nada, yo, vaya, con el tema de las entregas de los pedidos, ¿verdad? Que hubo un momento que pensábamos que colapsábamos, pero también todo el mundo, cuando le han estado faltando los pedidos, también agradece a la gente que es súper amable. Y también han entendido los problemas del tema del transporte, porque si encima nos chocó la huelga de transporte a la hora de la entrega de los pedidos. Y agradecer a la gente pues que tuviera paciencia sabiendo que era algo que tampoco podíamos, que lo hemos hecho lo más rápido que hemos podido. Claro que sí. Que había circunstancias que nada, nosotros que tampoco no podíamos atender tan rápido. Claro que sí, claro que sí. Oye, pues yo de verdad lo digo de corazón, ¿eh? O sea, os agradezco a los tres. Y bueno, y a toda la gente que ha trabajado en el, me imagino que tenéis más personal allí.
Os agradezco muchísimo el cariño que habéis dedicado a esto, la atención, todo el trabajo, las horas, que ha sido una maravilla. De verdad que estoy súper contento, pero muy contento, lo digo de corazón. Y qué menos que, bueno, que aunque ya lo contamos en el anterior audio, aunque ya digo que está grabado, pero aunque está borrado, que contéis un poco qué va vuestro negocio, qué es lo que hacéis, para que la gente lo sepa y en la medida de lo posible, antes de comprarlo en otro sitio, bueno, que os pida vuestro presupuesto y que colabore con vuestro trabajo. ¿Qué es lo que realmente hace No Es Fácil en Málaga? ¿Qué ofrecéis? Pues mira, gracias a esto ya nos han salido varios clientes de distintos puntos de España que nos han pedido presupuestos y le hemos hecho a algunos clientes ya, y estamos realizando actualmente algunos trabajos gracias a esta acción. Y No Es Fácil.es nos dedicamos básicamente a la imagen corporativa y a las soluciones publicitarias. Hacemos merchandising, serigrafía, bordados, todo en rotulación, venta online de camisetas, pues hacemos todo lo que sea, marcaje y merchandising. Y también ropa laboral para empresas, etcétera. Muy bien, pues yo animo mucho a la gente a que os pida presupuesto antes de tomar cualquier decisión. Os pueden encontrar en noesfacil.es, ¿no? Noesfacil.es, sí. No es fácil, te lo hacemos fácil. Ya, sí, por supuesto. No es fácil encontrar gente tan maja, es lo que yo pienso. Y nada, oye, pues entonces, bueno, noesfacil.es. Y nada, pues en la web ahí encontráis toda la información a la gente que quiera, bueno, lanzarse a eso. Y nada, oye, pues seguiremos con otros proyectos en el futuro. Ya bueno, para el próximo audio ya tenemos algo preparado. Javier también se maneja con una ONG que ha estado hace poco en África, me ha estado contando, es decir, que es gente que además que no es, esto no es nuevo para ellos y sabe lo que es la colaboración, lo que es la solidaridad y bueno, yo creo que hemos dado con la gente oportuna para darle salida, bueno, a todas estas camisetas, tazas, bolsas, me da igual, de memoria de un tambor. Seguiremos en este tema de la colaboración, no sabemos en qué, lo pensaremos ahora con tranquilidad entre nosotros y bueno, ya digo, pero la idea es continuar con gente tan agradable, tan maja, tan entregada y encima que son oyentes del podcast. Así que nada, oye, que lo dicho, muchas gracias y bueno, espero, si tengo un poquito de hueco, espero ir por Málaga en breve y nos conoceremos en persona. Perfecto, será un placer conocerte y enseñarte la buena gastronomía que tenemos en Málaga. Sobre todo eso. Oye, Carmen, Gerardo y Javier, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Gracias por todo. Bueno, y seguiremos en contacto, volveremos a hablar y seguiremos en estos proyectos tan, tan interesantes. Un abrazo a los tres. Un abrazo a ti, muchas gracias. Gente estupenda, gente dedicada, gente que sabe lo que es la ayuda. Y ya digo, encima, oyentes del podcast, con lo cual, ideal. Y como ya dije en el anterior audio que digo que borré, me gustaría que, bueno, si alguno tiene algún proyecto de camisetas, bueno, sea de alguna excursión, de algún equipo de fútbol, de alguna despedida de soltero, no, me da igual la motivación, pues que les consultéis a ellos precio y si podéis hacer ese favor, pues mira, ayudamos a una gente que realmente que se lo merece y se lo ha trabajado de verdad, pero de verdad os digo que se lo han trabajado y mucho, mucho. El primer aluvión de camisetas fue tremendo para ellos y respondieron con una rapidez y un cariño que no os podéis imaginar. Así que os pido, yo digo que se llama No Es Fácil, están en Málaga, lo buscáis en internet y podéis contactar con ellos, si tenéis teléfono, tienen web, bueno, cualquier tema de regalos y camisetas y esos temas, ellos se dedican a ello, lo hacen francamente bien. Bueno, seguiré, ya digo, los siguientes audios recomendándoos a la gente de No Es Fácil. Ya digo, el siguiente proyecto lo contaré en el siguiente audio. Ya digo, me gustaría seguir con ello. Creo que es una buena acción. No me gusta hablar de... Bueno, ha habido gente que me ha dicho el tema de las camisetas. Cuando me lo han dicho varios es porque hay una...
porcentaje pequeño de gente que piensa eso, y es, y dice, bueno, José Carlos, pues yo para hacer una camiseta, mejor donarlo todo entero a Ucrania y tal. Digo, bueno, me parece muy bien, pero tú dona lo que quieras. Realmente es que no hay que equivocarse. Es decir, yo quería hacer camisetas y esto ha sido un motivo para hacerlas. Es decir, cada uno luego que dé lo que quiera. Aquí lo que se trata es de tener una camiseta de memoria de un tambor de recuerdo, sabiendo que el beneficio de esa camiseta va a Ucrania. Luego cada uno que done lo que quiera por otro lado. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con otra. Sí, ya sé que si no se compra la camiseta y se dona entero llega más dinero. Sí, ya, eso por supuesto que lo sé. Pero creo que el tener una camiseta del podcast pues une, es una cosa que a la gente le apetece. A mí también me gusta que haya por ahí circulando, pues, no sé, que en un momento dado nos podemos reconocer por la calle, los que escuchamos el podcast, los que escucháis el podcast, no sé. Me parecía bonito el tema de hacer camisetas, y sí que tengo la idea de seguirlo haciendo, pero no pasa nada que la camiseta, cada uno que haga lo que dé la gana, que done, lo que no compre la camiseta, que la deje de comprar, no tiene, o sea, cada uno puede hacer lo que dé la gana. Que el dinero de la camiseta, si fuera íntegro a Ucrania, en vez de la camiseta, llegaría más dinero a Ucrania. Si no, eso nadie lo discute. Pero creo que aquí se pretende otra cosa. Se pretende, primero, ya digo, comprar algo del podcast, que se va a hacer de todas formas. Y bueno, y lo voy a decir muy claramente, perfectamente me podía quedar yo con el dinero recaudado, que me hubiera sido muy sencillo. Entonces, vamos a ver las cosas desde su sitio. O sea, aquí todo esto que se hace es aprovechando el tirón del podcast y dedicarlo a la gente que le hace falta o a causas que lo merezcan, ¿no? Y repito que yo me he sentido muy bien haciéndolo y la idea es seguir haciéndolo. Y repito que lo fácil hubiera sido pues hacer un extra de camisetas y que se lo quede el que hace el podcast, por ejemplo, ¿no? Pero no es así. Y yo digo que no me gusta para nada presumir de nada, ni mucho menos, pero lo quiero dejar claro, que la idea es crear un ambiente, crear una corriente positiva en cuanto a solidaridad, ayudar a gente que le hace falta, puede ser Ucrania, puede ser lo que sea, ¿no? Y tengo muchas cosas en la cabeza. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en un futuro, de todo esto. Y nada, ya digo que como sabéis, el podcast se nutre simplemente de donativos voluntarios, y así va a seguir siendo. Ya digo que siempre digo lo mismo, eso no va a cambiar. Y ya digo, el tema de las camisetas ha sido un hecho que, ya digo, que se me ocurrió. A mí el tema de la guerra de Ucrania me ha hecho un clic en el cerebral y creo que había que empezar a moverse. Y qué mejor que con un proyecto que, y encima hemos encontrado los amigos adecuados y la gente que nos está ayudando, de estos malagueños maravillosos, y pues nada, pues para adelante, y así seguiremos. Bueno, este es el tema camisetas. El audio que se grabó anteriormente, donde se contaba toda la historia, no está en ningún sitio. Es decir, lo borré y ya está. El tema de Ucrania se acabó. No quiero alargarme porque ya sí la entrada es larga. Fijaos que muchas veces os contaré muchas cosas, se me ocurren. Tengo lo mismo que os he contado de las camisetas y sensaciones, con los correos, con lo que vosotros me contáis, me decís. Las estadísticas, el podcast, muchas veces temas a veces un poco personales que me gusta comentar en las entradillas, a veces hace un poco largo. He llegado a pensar en hacer otro podcast paralelo de algo un poco más personal, pero no lo sé, no me acabo de decidir porque requiere trabajo, no lo sé. Lo tengo en mente, pero no lo sé, vamos a ver qué pasa con eso. Ya digo, es un tema que hay que pensarlo mucho, porque tengo muchos proyectos, me gusta mucho hacer cosas, pero luego a veces el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Pero bueno, esta es la historia y no digo, voy a cortar aquí una entradilla, no voy a contar nada más. Gracias por vuestros correos, gracias por los donativos, gracias por el cariño que demandéis. Repito, los correos que demandéis, algunos son auténticamente increíbles. Siguen la estadística de descarga, sigue, ya no voy de montón más datos porque digo, se me echa el tiempo encima, no quiero alargar mucho la entradilla. Las estadísticas siguen subiendo, el podcast sigue creciendo, vuestro boca a boca es la clave. Realmente no os hacéis una idea de la repercusión que está teniendo el podcast gracias a vuestro radio, vuestras recomendaciones, y como amigos vuestros, familiares, lo escuchan y eso se nota en las descargas. Repito, sin grabar durante meses, el podcast sigue subiendo en audiencia y me parece una pasada, de verdad, me parece una pasada. Pues nada, hoy vamos con Pedro Páez, el Nilo. Ya digo, en el siguiente audio espero grabar, a ver si puedo grabar un poquito antes, puedo hacer más audios, aunque sea más corto. Siempre me hago lo mismo, empiezo con planifico un audio para que dure como mucho una hora y al final siempre se va a las 2 horas mínimo. Es que empiezo a meter cosas y hoy vuelven Javier y Cristina, nuestros colaboradores de más o menos habituales. Por fin ya nos hemos juntado para grabar. Y luego tengo alguna entrevista también que he conseguido de este audio. Quiero decir que al final quiero hacerlo corto por hacer más. Y decir, bueno, hago los audios más cortos y hago más. Pero es que al final ya un trabajo y no hay temas que quiera evitar.
y creo que todos son interesantes, con lo cual al final pues siempre los podcasts son largos. Ya digo que da igual que el podcast sea largo o sea corto, ya digo que no tiene ningún tipo de importancia, mientras la información que se da sea lo más completa posible y el contenido del audio sea una cosa lógica. Familia, que seguiría hablando, porque me gusta mucho hablar de estas cosas, pero yo digo que a lo mejor, no sé, si me animáis vosotros, a lo mejor no lo sé. Ya digo, hacer algún podcast con... No lo sé. Me lo estoy pensando seriamente para no hacer esas entradas tan largas y eso, los comentarios un poco personales, hacerlos a través de otro canal, que luego el que quiera que lo escuche, el que no quiera que no lo escuche. Lo dicho, que gracias por estar ahí, gracias por el apoyo que estáis dando y nada, vamos con el audio número 80, 80 audios ya, madre mía, qué cantidad de información tenemos ya aquí, cuántas horas aquí escuchándonos, ¿no? Venga, pues vamos con Pedro Páez, con el Nilo y bueno, un tema que me parece es un tema y un personaje muy, muy, muy interesante. Venga, vamos con ello. Memorias de un tambor. Bueno, pues vamos a hablar de Pedro Páez Jaramillo. Como el tema va a transcurrir entre los siglos XVI y XVII, pues vamos a hablar qué ocurría en España y Portugal, concretamente, durante esos dos siglos y, como siempre, a modo de introducción histórica para ponernos y entrar en materia de una manera más fácil. Bueno, los Habsburgo españoles que van a llegar al trono portugués, bueno, hay una crisis en 1580 en Portugal, muere sin descendientes el rey Sebastián I de Portugal en la batalla de Alcázar de Quibir. Esto ya lo hemos hablado en algún audio seguro, pero bueno, hoy toca repetirlo, toca afianzar estas ideas. Así que la línea directa de descendencia de Juan III de Portugal, que era el padre de Sebastián, bueno, pues se trunca en este momento. Entonces, para suceder a Juan III, con la muerte de su hijo, aparecen tres candidatos al trono de Portugal. Uno de los candidatos o candidatas es Catalina de Portugal, que era nieta de Manuel I, el abuelo del Sebastián, el que fallece. Otro era Antonio, el prior de Carato, que era nieto también de Manuel I. Lo que pasa es que este era un hijo bastardo y era considerado ilegítimo por la sociedad. Antonio, bueno, confió en que la posible llegada de un rey español, Felipe II, iba a producir, bueno, una hostilidad
dentro de los portugueses y se presentó como candidato alternativo a Felipe II. Intentó probar su legitimidad, no lo pudo demostrar. Bueno, en total que, aunque Antonio recibió el apoyo popular y del clero, del bajo clero, fue rechazado por las clases más altas portuguesas, lo que le puso, bueno, a Felipe II la tema en bandeja. El tercer pretendiente, como podéis imaginar, fue Felipe II, Felipe de Habsburgo, rey de España en ese momento, que era, y bueno, dice, ¿por qué era pretendiente o por qué tenía posibilidad de llegar al trono de Portugal a Felipe II? Pues porque era también nieto de Manuel I por línea femenina. El caso es que Felipe II de España va a ser reconocido el rey de Portugal. Esto se produce en las Cortes de Tomar en 1581. Y la idea de perder la independencia por parte de los portugueses dio lugar a una revolución liderada por este prior de Crato, por Antonio, que llegó a proclamarse por su cuenta rey en 1580 y gobernó, yo digo, de forma particular hasta 1583 en la Isla Terceira, en las Azores. En 1582 se produce una batalla en la isla Terceira de la que también hablábamos, de esta isla, en el anterior podcast de la Armada Invencible, de la Contraarmada. Y bueno, hablando de esto, hay que decir que estamos en 1582 y nos quedan simplemente 6 años para que nos ubiquemos en el tiempo. Quedan 6 años para que se produzca el hecho de la Armada Invencible o la grande y felicísima Armada contra Inglaterra, por ubicarnos en el tiempo. Estamos en la misma época. Bueno, el caso es que para conseguir apoyos, Felipe II, ya ahora mismo Felipe I de Portugal, es decir, Felipe II de España, Felipe I de Portugal, se va a comprometer a mantener y respetar los fueros, costumbres y privilegios de los portugueses. Este fue el principio de una unión real de España con Portugal que llegaría hasta prácticamente 1640. Es decir, de 1581 a 1640. Estamos hablando de casi 60 años de unión real de España y Portugal. ¿Cuál es la diferencia entre una unión personal y una unión real? La unión personal es una unión que es casual, es decir, es circunstancial y no crea vínculos jurídicos entre los territorios que se unen. Sin embargo, la unión real produce una uniformación de política exterior, por ejemplo, como fue el caso de la unión de Portugal con España. Es decir, esta unión más seria lo que hace es, bueno, que en este momento lo que fue y dio lugar es a que los territorios de la corona portuguesa y la corona española se unieran. Es decir, imaginaos lo que era unir en aquellos años todos los territorios de Portugal y España que prácticamente dominaban el mundo. Bueno, pues esto se produce durante estos casi 60 años. Por acabar con el tema de Portugal y cómo termina la unión de España con Portugal, hay que decir que reinó Felipe II como Felipe I de Portugal, Felipe III de España reinó como Felipe II de Portugal, y bueno, fue un periodo relativamente pacífico, porque realmente España interfirió poco en los asuntos internos de Portugal. Lo que pasa es que a partir de 1630 la situación de la intervención española va a llevar ya un descontento más creciente, cada vez más creciente entre los portugueses. España se ve inmersa en muchas guerras en Europa contra Inglaterra. Incluso estas guerras en las que España estaba involucrada había costado muchas vidas portuguesas. Portugal había perdido muchas oportunidades comerciales debido a estas guerras que España mantenía prácticamente en todo el mundo, como hayamos hablado muchas veces, y esta unión va a finalizar en 1640. Digo que un poco, podríamos hablar mucho de esto, pero vamos, no podemos extendernos demasiado en una introducción. Pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo es la situación. En 1640 finaliza la unión de España y Portugal. Y por ejemplo, para que os hagáis una idea, Pedro Páez, nuestro protagonista de hoy, muere en 1622. Es decir, Pedro Páez va a morir antes de la independencia de Portugal de la corona española. Otro tema que quería tocar como a modo de introducción histórica es, puesto que Pedro Páez va a ser un misionero jesuita, que yo digo que veréis la vida que tiene y lo fantástico de su vida, ¿no? de sus hechos, le podemos pasar por alto, digo, la situación religiosa en África, que es donde se va a desarrollar, digo, la vida de este hombre. Es decir, tenemos que explicar un poco la situación del cristianismo en África, en la África ya romana. Entonces ya el cristianismo pasa de Europa a África. Todo esto mezclado con la expansión portuguesa. Si no hablamos de esto, no vamos a entender nada. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción de este tema, muy breve, para meternos en materia y ya luego empecemos a hablar del personaje que hoy nos ocupa. Para empezar, hay que decir que el cristianismo llegó a África en el siglo I, a las primeras ciudades africanas. La iglesia de Alejandría parece que fue la que absorbió muchas corrientes cristianas, las corrientes cristianas más antiguas, y este cristianismo en el norte de África, bueno, pues se va a extender, y en toda la zona de los bereberes, todas las provincias bereberes, las comunidades cristianas eran muy, muy numerosas ya desde el siglo II después de Cristo. En el siglo IV después de Cristo, África
De hecho, va a ver nacer a San Agustín, al famoso San Agustín o Agustín de Hipona, cuyo pensamiento iba a tener una influencia decisiva en el occidente cristiano durante la Edad Media e incluso en los tiempos modernos. ¿Quién no ha ido a hablar de la influencia de San Agustín? San Agustín fue origen de las órdenes monásticas. La influencia de San Agustín va a crear, bueno, pues todas estas congregaciones religiosas, va a dar lugar a estos eremitas, a estos ermitaños, ¿no? que se iban en soledad. Lo que hablamos en el tema de los monasterios, en el podcast de los monasterios, bueno, pues nace un poco a raíz de San Agustín, que es africano. Fijaos la gran importancia de África en el desarrollo de la religión cristiana. En Egipto, a partir ya del siglo VI después de Cristo, bueno, llegó una fuerte arabización, una fuerte islamización del país, que bueno, va a caer en manos musulmanas en todos los sentidos, mientras que en Egipto quedaban esas minorías de los coptas o los coptos que seguían apegados al cristianismo que ellos habían conocido desde siglos atrás, aunque fueron siendo marginados gradualmente, aunque seguían siendo aceptados. Con la conquista de los musulmanes del norte de África, digamos, el cristianismo fue desapareciendo muy lentamente, sobre todo en el norte de África, hasta llegar a desaparecer casi por completo cuando llegan en el siglo XI los almohades, que ya hemos hablado también de ellos durante muchos podcasts de las medievales, que podemos decir que con los almohades pues llega el último golpe al cristianismo. Los almohades, que como recordáis, fueron los que llegaron hasta la Nava de Tolosa a enfrentarse con Alfonso VIII. Aquí digamos que el cristianismo en África, bueno, empieza a decrecer, sobre todo en el norte de África, es decir, el dominio musulmán es abrumador y estas comunidades cristianas minoritarias prácticamente desaparecen. Hablo del norte de África, es decir, en el interior de África, como veremos, esto va a continuar. ¿Cuál es la relación de esta? Porque estamos hablando de como veremos ahora, hablamos de Portugal, es decir, Pedro Páez, nuestro protagonista, va a actuar, evidentemente, en tiempos de Felipe II de España. Es decir, bajo el auspicio de Felipe II, de la corona española, pero recordemos que está bajo la unión con Portugal, es decir, que es Portugal en que estas ciudades, esta ruta marítima que Portugal plantea y ejecuta en toda la línea bordeando África y bordeando la India hasta que llega a todo el Mar Índico, hasta llegar a las famosas, ¿os acordáis del puerto de las Molucas, ¿no? Cuando esa pugna de España y Portugal, bueno, Portugal había creado una ruta marítima bordeando África. El Índico, la India, etcétera, todo el Golfo Pérsico, es decir, era una línea de puertos para abastecer sus flotas y bueno, que aquello era impresionante. Eso en este momento pertenece a España, ¿eh? Es importante que esto nos quede claro. Entonces, en 1455, para meternos en materia, un par de siglos antes, el Papa Nicolás V concedió a Portugal el derecho exclusivo de comerciar con África y le va a asignar a Portugal la actividad de misión, es decir, de evangelizar en África. Esto va a conducir a una evangelización de algunos reyes en África Central, sobre todo en el Congo. Esto lo realizan los portugueses, digo que la labor también evangelizadora de Portugal es enorme, igual que la española. De hecho, se nombra en el Congo el primer obispo negro en el siglo XV, que es lo que estamos hablando. Y esto luego con el tiempo, que evidentemente la cristianización va a desaparecer conforme se debilita el imperio portugués. Pero bueno, esto ya será en un futuro. En cuanto, es un poco como introducción. El tema de hoy, bueno, que nos interesa, bueno, hay que decir que la expansión portuguesa en el Índico, en el Océano Índico, hoy sí que convendría que tuvierais un mapa a mano y a ver si puedo colgar algún mapa en la web, en mareuntambor.com, para que vais viendo todo lo que estamos contando. Hoy sí que la geografía y la historia se juntan de manera casi imprescindible para entender lo que estamos hablando. Pero bueno, ya digo, pondré algún mapa y si no, pues si antes de escuchar el podcast veis algún mapa, veis la ruta portuguesa, dónde está Etiopía, dónde está el Golfo Pérsico, dónde está el Mar Rojo, dónde está la India, es decir, todos estos lugares que nos parecen los tenemos en la cabeza, pero si no los tenemos claros, no, pues a lo mejor no se disfruta tanto del audio, ¿no?
La expansión portuguesa a comienzos del siglo XVI amenaza o va a amenazar la economía del Estado mameluco de Egipto. ¿Por qué? Porque desvió el comercio de las especias, las famosas especias, de las que hemos hablado ya varias veces, bloqueó la salida del Mar Rojo. Es decir, y esto nos lleva a que en 1509, al principio del siglo XVI, los egipcios formaron una flota con ayuda de los turcos otomanos, aquí aparecía el Imperio Turco, pero que en Lepanto se va a producir en muy poco tiempo, la lucha contra los turcos en el Mediterráneo ya empieza a ser un tema prioritario. Entonces esta flota de turcos aliados con egipcios fue derrotada por los portugueses. Portugal tiene acceso a esos puertos del este de África y esta va a ser la clave un poco del audio de hoy, ¿no? Es decir, van a entender un poco por dónde se desarrolla de los viajes de Pedro Páez. Cuando los portugueses llegaron al Cuerno de África, es decir, lo que es la zona de Eritrea o Etiopía, encontraron un reino cristiano negro. Fijaos qué maravilla, ¿no? El reino o el imperio que se llama Etíope o de Abisinia, es decir, que estaba amenazado por los turcos, como cristianos que eran. Fijaos, un reino cristiano negro, parece mentira, ¿verdad? Se llama el reino de Abisinia o el reino de Etiopía. Realmente se ha llamado de las dos maneras, el imperio o imperio etíope o imperio abisinio, ¿vale? Me digo porque a veces puedo decir una de las dos cosas. Normalmente lo llamaré etíope, pero pues, si se me escapa el tema de Abisinio, pues es lo mismo. Es decir, esta zona de África de influencia cristiana, con una presión grande de los turcos y con la ayuda de los portugueses, ¿no?, para mantenerse. Este imperio etíope o abisinio fue un reino que abarcó en su momento los actuales territorios de Etiopía, Eritrea, y en su mayor extensión llegó a tener, llegó a incluir los territorios de Djibouti, actuales de Djibouti, de Somalia, de Egipto, el este de Sudán, el oeste del Yemen y una parte en el suroeste de Arabia Saudita, de una influencia cristiana muy antigua. Este imperio duró unos 700 años, que hasta que, fijaros en qué época, en 1975, se va a abolir la monarquía etíope y digamos va a finalizar esta etapa, este largo imperio, aunque ya muy, muy debilitado, de los etíopes. Fueron hasta 1975. De hecho, este imperio se ha considerado el estado más antiguo del mundo, el imperio etíope. De hecho, cuando se reparte África por las potencias europeas en el siglo XIX, Etiopía y Liberia, un país que está al otro lado, al oeste de África, son los dos únicos países que van a mantener la independencia, durante este reparto de las potencias coloniales europeas durante el siglo XIX, que de esto hablábamos en el podcast anual. Fijaos la cantidad, siempre me digo lo mismo, la cantidad de temas que hemos tratado que se van tocando unos con otros y vamos sabiendo un poco de historia, ¿no? Pues fijaos, Etiopía y Liberia fueron los únicos países que no fueron repartidos, en ese reparto de pastel colonial del siglo XIX. Cuando yo era un chaval, no sé si eso se hará ahora, la verdad es que la enseñanza entonces era tan diferente, por dejarlo ahí solo, que me acuerdo que en clase, 9, 10 años, no lo sé, en una clase de, bueno, si era geografía o de historia, como se llamara entonces, el profesor nos dijo que nos repartió a cada alumno un país de África. Entonces, me acuerdo que a mí me tocó Liberia, casualmente. Os cuento esto porque, no sé, me acuerdo ahora mismo hablando, no he preparado esto, pero me acuerdo que se me quedó grabado todo aquello que aprendí de Liberia. Y Liberia era un país que se creó con esclavos libres de Estados Unidos. Un país que, digamos, formado por libertos de los Estados Unidos, esclavos que quedaron libres, se les buscó un terruño y, bueno, se les dio un país donde estar. El presidente americano que elaboró aquella historia era Monroe. Bueno, pues la capital de Liberia se llama Monrovia. De eso me acuerdo, de ánimo de memoria, fijaos las cosas que lo cuento por un aderezo a la narración. Pero bueno, el caso es que vamos a hablar de Etiopía, que es lo que nos trae hoy aquí. Entonces, bueno, este reino cristiano negro de Abisinia, que estábamos hablando antes, que está funcionando en pleno siglo XVI, está bajo la amenaza de los turcos, simplemente porque son cristianos. Entonces, en 1520 tuvieron su primer contacto con los portugueses que pasaban por allí de camino a las Indias, ¿no? A las supuestas Indias, a las Molucas, iban a Japón, iban a China. Bueno, repito, esa ruta era fundamental, tenerla jalonada con ciudades, con puertos seguros, es decir, toda esa ruta que va a llevar hasta Asia, los portugueses la cuidaron muy bien y tenían que pasar por allí, por toda la zona de Eritrea, del Cuerno de África, Arabia Saudí y luego pasar a la India. Es decir, fijaos la enorme ruta que los portugueses hicieron, a través de toda África y Asia, ¿no? Entonces, al pasar por ahí los portugueses, tuvieron contacto con este reino cristiano negro de Abisinia, de Etiopía. Un tal Rodrigo de Lima fue el primero que llegó por allí. Además, es que, compartían religión, con lo cual, tuvieron fácil la comunicación. Para los portugueses eran gente civilizada, con lo cual todo fue mucho más sencillo.
De hecho, buscaron, bueno, que les dieran alimentos, que le dieran puertos, puertos seguros, bueno, incluso estos, utilizar estos pueblos como, bueno, para comerciar con todo lo que llegaba de Asia o llegaba de Europa. Es decir, los portugueses con los etíopes iban a llevarse bien. Esta zona de Abisinia o Etiopía era una confederación de pueblos heterogénea, con gente de muchas culturas diferentes, de lenguas diferentes, pero bueno, estaban bajo una autoridad potente de un emperador, un negus o emperador, era el negus de Etiopía o el emperador de Etiopía, con lo que los portugueses comienzan a tener ya relación. A comienzos del 16, te digo, llegan los portugueses por allí, que también coincide con ese crecimiento de la población musulmana de la que hemos estado hablando antes. ¿Qué pasó cuando los turcos se anexionan a Egipto? Bueno, pues que van a estrangular todas las rutas comerciales etíopes hacia los litorales, lo que es la actual Somalia. Es decir, van a intentar cerrar este reino cristiano que está allí, no se sabe cómo, desde hace tanto tiempo. De hecho, el sultán de Somalia, que era proturco, era musulmán, predicó en 1527 la Guerra Santa contra el emperador etíope cristiano y, bueno, invadieron gran parte de ese imperio abisinio, pero aun con el apoyo que le dieron los turcos, bueno, el sultán fue derrotado por los etíopes con ayuda de los contingentes portugueses que estaban interesados en mantener ese reino cristiano, fueron derrotados y el peligro de islamización de esa zona de etíope, bueno, por el momento, se alejó. De hecho, esta dinastía cristiana tan antigua, bueno, permaneció allí en Etiopía gracias, bueno, a que los portugueses controlaban esas grandes ciudades en la costa, y el apoyo que les daban a estas gentes del interior etíopes, bueno, pues fue fundamental para que esta dinastía cristiana siguiera, bueno, superviviendo entre el gran avance islámico que se producía en la zona. Y aquí ya vamos un poco entrando ya en el tema de hoy, ¿vale? Porque ya esta incursión en la historia, porque si no, digo, no entenderíamos nada, ahora resulta, bueno, que Portugal, digamos, va a dar prioridad a evangelizar esta zona de Etiopía, que ya era cristiana, pero con unos ritos y unas costumbres muy antiguas de un casi paleocristianismo, por decirlo de alguna forma. Entonces, encomendó Portugal a los jesuitas en exclusiva la evangelización de Etiopía. Es decir, una orden internacional, que ahora hablaremos después de ella, fundada por, como todos sabéis, por Ignacio de Loyola. Una primera misión fue encargada por San Ignacio de Loyola a João Nunes Barreto, un portugués que contaba con dos obispos auxiliares, Melchor Carneiro, portugués, y el castellano Andrés de Oviedo. Partieron de Lisboa en 1554 hacia Etiopía. Nombro a esta gente porque me parece fundamental. Este Andrés de Oviedo, que también es muy, muy poco conocido, es un personaje que nació en Illescas, en Toledo, en 1518. Moriría en el norte de Etiopía en 1577. Un personaje de origen noble, decidió ingresar en la Compañía de Jesús por pura vocación. Se graduó en filosofía en la Universidad de Alcalá de Henares, estudió teología en París y Lovaina. Fijaos lo que estamos hablando, qué personaje es este Andrés de Oviedo. Y fue uno de los fundadores de los colegios de Gandía y Nápoles, colegios jesuitas, antes de ser nombrado obispo, y fue designado en ese momento para ir de misiones a evangelizar a Etiopía. Fijaos qué vidas tan increíbles. Este Andrés de Oviedo fue el único de ellos que llegó a Abisinia en 1557, y tras años allí de evangelizar, fijaos la vida de este hombre, lo que tuvo que ser muy parecida a la que vamos a ver ahora de Pedro Páez. Después de estar años evangelizando, bueno, pues él moriría en una ciudad al norte de Fremona, una ciudad al norte de Etiopía, en 1557. Posteriormente a estos personajes, el rey de España y Portugal, Felipe, bueno, que está interesado en una alianza contra los turcos, claro, él se entera de que hay un reino cristiano en Etiopía o en Abisinia, entonces encarga al virrey de Goa, portugués, me repito, Goa, una ciudad que está en la India. Me gustaría que cogierais un mapa o alguno que cuelgue para que os hagáis idea de lo que estamos hablando. Goa es un puerto portugués de una importancia vital, que les digo que está al oeste de la India, digo, jalonando todo lo que es la navegación portuguesa hacia el Pacífico, realmente, ¿no? Hacia las especias. Bueno, pues por ahí pasan todos estos puertos y Goa es una ciudad fundamental, que está en la India. Y Felipe, rey de Portugal y España, encarga al virrey de Goa, que en su momento servía la corona española, aunque fuera portugués, era don Duarte de Meneses, que enviase nuevos misioneros a Etiopía. Es decir, hacía falta mandar gente allí para empezar a revitalizar toda la cuestión. Y así que llega la orden a Goa de mandar dos misioneros. ¿Y quiénes son los que van a ir a Etiopía o van a intentar llegar a Etiopía para evangelizar? Pues nada más y nada menos, un misionero catalán, Antonio Montserrat, y el padre Pedro Páez Jaramillo, o Pedro Páez Jaramillo, protagonista de la historia de hoy. Bueno, pues aquí hemos llegado ya al protagonista, ya sabemos la evolución histórica de la relación de África, esa África cristiana con los portugueses, la guerra con los turcos, y cómo me interesa
al rey Felipe II de España, Felipe I de Portugal, bueno, pues seguir evangelizando Etiopía con más misioneros y conservar aquella zona, bueno, de alguna forma, pensando también en tener una alianza contra el Imperio Turco, digo que Lepanto llegaría en 1571. Es decir, estamos en, ya digo, una época, siglo XVI, en que todo esto va interrelacionado. Es decir, la lucha contra los turcos, la evangelización dentro de lo posible en África, en fin, para que veáis un poco que todo va interrelacionado. Bueno, pues con esto, oímos una introducción histórica un poquito más larga, pero creo que era fundamental para entender toda la historia. Si no, no entendemos la importancia de Pedro Páez y bueno, de aquellos personajes que se lanzaron a lugares desconocidos. Realmente son vidas absolutamente increíbles. Bueno, venga, ya dejamos ya la introducción histórica, terminamos aquí y vamos a hablar de Pedro Páez. Bueno, pues hablamos de Pedro Páez Jaramillo. Nació en 1564 en Olmeda de la Cebolla. Hoy se llama Olmeda de las Fuentes. Entonces, cuando nació Pedro Páez allí, era un pueblo del Obispado de Toledo y actualmente pertenece a la Comunidad de Madrid. Una persona, bueno, pues muy con una buena educación, en lenguas, en ciencias, en arte, sabía manejar armas, era un buen jinete, es decir, una buena educación. Ya veremos luego que por su desarrollo, una persona muy inteligente. Repetimos que por aquellos años, estamos hablando ahora mismo del nacimiento de Pedro Páez, ya Felipe II reinaba en España y Portugal. Y siendo muy joven, hay historiadores que han situado a Pedro Páez estudiando en la Universidad de Coimbra con los jesuitas. Parece que esto no es así. Yo, pues, alguien lo lee por ahí, es un dato que parece ser que no es exacto o no es correcto. Lo que sí es seguro es que estudió en Belmonte, en Cuenca, con los jesuitas. Y parece ser que con bastante seguridad hizo allí su noviciado y donde conoció a un personaje importante que fue el padre Tomás de Ituren, un profesor suyo de filosofía en Belmonte, con el que entablaría una gran relación de amistad. Se convertiría en su protector, su mentor, un amigo, y con el que mantendría correspondencia durante gran parte de su vida, y estas cartas serán, junto a su libro, que luego hablaremos de él, sobre todo estas cartas van a ser la mayor fuente de información que se tendrá de Pedro Páez a modo personal. Bueno, pues esta vocación de Pedro Páez como jesuita va a buscar un destino pronto, es decir, las misiones. Antes de acabar sus estudios y antes de ser ordenado sacerdote, solicitó a la Compañía de Jesús que le enviaran a las misiones de Oriente. Es decir, su idea era incluso viajar, tenía ilusión por ir a Japón y a China a evangelizar. Así que partió en 1588. Fijaos que es justo después de muy pocos años después de la batalla de Lepanto, para situarnos un poco en un tema más que no hemos tratado todavía de manera particular en los audios, pero bueno, sale del puerto de Lisboa hacia Goa, hacia un puerto que está al oeste de la India. Entonces, en la ciudad de Goa era una ciudad floreciente portuguesa en la que los jesuitas y otras órdenes religiosas tenían su influencia, tenían ahí sus medios, y era una ciudad que hacía de intermediaria o de enlace con otros lugares más lejanos. Repito, hay que explicar la geografía de la zona. Hay que explicar eso, dónde está la India, el Golfo Pérsico, luego la Península Arábiga, luego el Mar Rojo y luego África. Es decir, en la zona de... Me gustaría que, por favor, echéis un vistazo. Repito, y no quiero ser pesado, aunque a veces sé que lo puedo llegar a ser, y os aconsejo que echéis un vistazo antes a la zona para que, hagáis una idea simplemente de las distancias, ¿no? Parte de Lisboa y va a navegar hacia Goa, hacia el puerto este que está en la India. Lo que nos puede parecer sale de Lisboa y va a Goa. Esos ya eran viajes, como hemos hablado, los viajes de los españoles hacia América, atravesando el Atlántico, eran malos. Estos los portugueses no eran, vamos, eran, bueno, eran iguales realmente, ¿no? A finales del siglo XVI y comienzos del XVII, que es cuando todos estos temas de hoy se van a desarrollar, un viaje a la India, de Lisboa a la India, por ejemplo, bordeando el continente africano y atravesando el Índico, era una auténtica aventura. Es decir, no había puertos seguros. Es decir, Goa era una ciudad muy especial, pero no había puertos. Los portugueses habían creado una red de puertos para sus flotas,
pero evidentemente no abarcaban todo el territorio. Es decir, había zonas en que si un barco tenía que acercarse a la costa por cualquier urgencia, se podía encontrar con tribus hostiles, podía encontrarse luego más tarde con los turcos, con los holandeses, con piratas, pues y por supuesto con tempestades, con enfermedades. Eso ya hemos hablado en muchos audios. Es decir, imaginaos la dureza de un viaje de estos. Tardaban meses en llegar hasta de Lisboa a Goa, se tardaban meses, y las condiciones a bordo de cualquier barco, bueno, pues eran auténticamente terribles. De hecho, la estadística que se conoce de la época es que más o menos el 50% de la tripulación y el pasaje no llegaban a los puestos, al puerto de destino, se morían en el viaje, por naufragios, por enfermedades, en fin, por cualquier motivo, ¿no? De hecho, hasta el punto que se llegaron a crear casi un tipo de literatura, ¿no?, específica sobre los relatos de los viajes de esta gente que hacían a lo largo del mundo, tanto españoles como portugueses. Imaginaos lo complicado. Es un poco, para situarnos, porque siempre me gusta remarcar esto, no, fue de Lisboa a Goa. Joder, cuidado, que ese viaje es tremendo. De hecho, Pedro Páez va a tardar en llegar de Lisboa a Goa más de 7 meses. Más de 7 meses, fijaos lo que estamos hablando. Llegar a Goa ya era un triunfo en sí, ya era una victoria, ¿no?, para estas gentes. Y bueno, tenía que ser para ellos una alegría llegar allí y encontrar una ciudad, digamos, organizada al modo europeo, ¿no? Antes comentaba que la idea de Páez y su ilusión era llegar a Japón y a China para enseñar el Evangelio, pero tiene que quedarse en Goa varios meses. Allí acelera sus estudios y allí se le nombra sacerdote. Y ahí es cuando se le designa como la persona o una de las personas que iban a ser designadas para evangelizar en Etiopía, donde hacía años que no lograba entrar ningún misionero. Antes hablamos de este Oviedo, ¿no?, este español que estuvo allí que lo intentó y de hecho lo hizo. Pero bueno, Etiopía, a pesar de ser un reino cristiano, con costumbres muy antiguas de un cristianismo muy antiguo, pero eran cristianos, eran amigos, eran gente de una, bueno, le digo, de era gente aliada de alguna forma, pero había que seguir con misiones y había que seguir, bueno, que el Evangelio llegara, el Evangelio más moderno llegara a aquella zona. Esa es un poco la idea de los misioneros jesuitas, ya digo, enviados por orden de Felipe II. Los misioneros que quedaban por la zona ya eran mayores, habían disminuido, habían muerto muchos por mil motivos, entonces hacía falta un refuerzo. Entonces se va a designar, ya digo, a este Antonio de Montserrat y a Pedro Páez Jaramillo a realizar esta misión en Etiopía. Antonio de Montserrat, que digo, no hablaremos poco de él porque realmente el protagonista es Pedro Páez, pero Antonio de Montserrat, su compañero, es una persona, yo creo que le doblaba prácticamente en edad, fijaos qué persona, había visitado la corte del gran mogol en el norte de la India, fijaos lo que estamos hablando, hablaba perfectamente árabe, pues era un misionero, un viajero, explorador, realmente esta gente eran gente muy, muy, muy especial, sobre todo gente muy culta que eran hombres irreemplazables realmente, ¿no? Bueno, pues este Antonio Montserrat, ya mayor, va a ser el compañero de Pedro Páez. La idea era bordear la India, la costa oeste de la India, hacia el norte, para luego, contonear, subir por el Golfo Pérsico, bajar por el sur de Arabia, entrar en el Mar Rojo y luego cruzar al continente africano, la zona del Cuerno de África, la zona de Etiopía. Bueno, Páez, mientras estuvo en Goa, aprendió persa. Que de hecho se habla que Páez dominaba el persa. Se disfrazaron de armenios los dos y llegaron a Diu, una ciudad aún en la costa de la India, donde durante varias semanas que estuvieron allí, un barco armenio se ofreció a llevarlos hasta la costa árabe, fijaos navegando por el Golfo Pérsico, fijaos lo que estamos hablando. Y la idea era dar un rodeo para evitar a los turcos y llegar vía Irak, Siria y Egipto a las tierras etíopes. Llegaron a Ormuz, donde se alojaron con los padres agustinos que había allí. Estuvieron varios meses allí. Aquí hablamos de meses y de años como si no costaran. Es la historia, ¿no? Pero bueno, cuenta Pedro Páez en su libro que tuvieron unas fuertes fiebres, tanto el padre Antonio Montserrat como él, hasta que un mercader árabe se ofreció a llevarles hasta la costa de Somalia. Ya se acercan a África. Al poco de zarpar, sufren el ataque de unos piratas, quedaron libres de milagro porque el capitán del barco paga un rescate por ellos, fijaos la vida tan azarosa, tan terrible. Volvieron a su puerto de origen y esperaron mejor ocasión para llegar hasta Etiopía. Cuentan que volvieron a sufrir fiebres y al final vuelven a partir rumbo a Somalia. Entonces, en ese viaje a Somalia es cuando una tormenta hace que casi zozobre el barco, se tiene que refugiar en las islas Kuria, que están frente a Omán. Repito la importancia de tener un mapa al lado. Y cuando se hacen de nuevo a la mar, son delatados por un árabe que les reconoció como portugueses. Llamaron a los turcos, unas naves turcas que, bueno, les abordaron, fueron descubiertos y les encerraron. Y aquí empieza un calvario tanto de Pedro Páez como de Antonio de Montserrat, que va a durar 7 años, 7 años de cautiverio.
Sus captores decidieron no matarlos, por suerte, y deciden enviar, vieron que era gente, bueno, que podían conseguir un rescate por ellos, o era gente interesante, era gente culta y bueno, que podían negociar por ellos, y los mandan al interior a su rey. De este modo va a comenzar un viaje por el desierto terrible, en condiciones durísimas, sin apenas alimentos. Pedro Páez, que comían langostas, saltamontes del desierto, que a veces rechazaban por asco. Tuvieron que caminar la mayor parte del tiempo, sobre todo Páez. Montserrat, que era mayor, ni dada su edad, bueno, parece que al final hizo un tramo de viaje en camello. Fijaos, hablan de los espejismos, hablan de la falta de agua, hablan de las tormentas de arena, en fin, la definición de la poca protección que llevaban frente al sol. Es decir, todas estas narraciones de Páez las cuenta en su libro, que luego hablaremos. Bueno, cuando pasaban por estas poblaciones del sur de lo que hoy es Yemen, Yemen y Omán, se supone que eran de los primeros europeos que conocieron aquellas tierras. Dicen que cuando pasaban por los poblados, la gente los apedreaba. De hecho, los guardias que les custodiaban tuvieron que esconderlos de las iras de la población, que los veía como extranjeros o Dios sabe qué. Y bueno, y de hecho tuvieron que evitar las poblaciones o cruzarlas de noche para que no atacaran a los propios prisioneros, ¿no? Entre ellos había varios portugueses también. El caso es que en una de estas ciudades, casualmente, son recibidos por un hermano del rey al que iban a visitar, y ahí cuentan que en esa ocasión les dan a probar una bebida para ellos desconocida, que era el cajua o el cagua, que es el café, del que Páez describe su preparación de la fruta, el bun con la que la hacen. Fijaos, el café, que bueno, por si uno no lo sabía, el café es de origen etíope, es de esa zona, es de Etiopía, luego ya viajaría por todo el mundo, pero igual, son los primeros europeos, se supone, o de los primeros europeos, que prueban el café, tanto Pedro Páez como su compañero de viaje, Antonio Montserrat. Fijaos qué aventura tan increíble. Bueno, por fin llegan entre el rey o el sultán, que les recibe, conversa con ellos, ve que es gente culta, dice no hay ningún problema, y bueno, muestra su deseo, dado su condición, de dejarlos libres, no tiene nada contra ellos, pero quería consultar a los turcos, que son los que le están amenazando, a lo que digamos son los dueños de aquello realmente, les está pagando tributo, y bueno, dicen, a ver, si soltar a esta gente iba a tener un problema, entonces antes de soltarlos va a consultar a los turcos. En este momento es cuando Páez se dedica a escribir todo lo que ve, es decir, los cultivos de la zona, la vestimenta de la gente, cómo era la sociedad, la religión, es decir, todo lo que él iba percibiendo, una persona muy inteligente y una persona muy, muy, muy perspicaz. Él se va dando cuenta de todo lo que ve y lo quiere pasar a lo quiere escribir, ¿no? Y aquí empieza a escribir ya su obra y todo lo que luego nos llegará. El caso es que, bueno, pasan 4 meses y son reclamados por el pachá turco del Yemen, es decir, no los dejan en libertad, llegan, dice que le están buscando, que además son portugueses, y el sultán no les puede dejar libres y se los tiene que entregar al sultán a pesar de la contrariedad que le produce, ¿no? Había entablado con ellos cierta amistad. Bueno, pues entonces sí, prosiguen viaje. Hablamos que desde que les detienen hasta que esto acabe son 7 años, que vamos a ir narrando, bueno, de una manera por encima. Cruzan entonces varios desiertos, llegan hasta la ciudad de Sana, es una ciudad, bueno, donde que es importante de la zona, donde les consideran espías portugueses. Se tiene que defender de esto, diciendo que son misioneros, y van a estar allí, en la ciudad de Sana, cerca de un año de prisión en Sana, en compañía de 26 portugueses y 5 cristianos indios, a los que, bueno, a los que van a dedicar toda su vida y su alma. Es decir, van a sobrevivir a esta situación tan tremenda, digamos, gracias a esta gente, es decir, al apoyo que van a prestar a estos otros prisioneros portugueses e indios, compañeros de viaje. Lo que les va a mantener vivos a Páez y a Montserrat es esto, es decir, la tarea diaria de mantener a esa gente animada, de mantener la moral alta, y esto es lo que cuenta Páez posteriormente. Páez sigue definiendo la región de Adamaut, que es una región al sur de la península arábiga. Bueno, es el primer europeo que la define, es decir, nunca jamás había pasado un europeo por allí, y menos describiendo todo lo que ve. A pesar de que son turcos y que los tienen matados de corto, van a ganarse poco a poco el respeto de sus captores, hasta el punto de que, bueno, les quitan las cadenas, les permiten trabajar, trabajos en jardín, les dejan salir de alguna forma, les dejan celebrar misas con los demás prisioneros, les dejan rezar libremente. Hay que pensar que muchos de los turcos de aquella zona eran antiguos cristianos, con lo cual esto hace todo un poco más sencillo para Páez y su compañero y el resto de prisioneros.
Y aquí Páez va a aprovechar además para aprender árabe. Y llega a aprender árabe perfectamente. La mujer del Bajá, que era hija de cristianos, se interesa por ellos e intercede para, bueno, entre su marido para que les deje libres. Le dice que les lleve a Jerusalén, que les mande allí, que son gente cristiana, gente de fiar. Pero cuando están a punto de salir, porque ya les van a liberar, alguien le insinúa al Bajá que esa gente no puede soltarla porque puede conseguir por ellos un gran rescate. Y de hecho vuelve a encerrarlos hasta que llega un turco de origen sevillano, un turco de prestigio, que ya habla con ellos y intercede por ellos y un poco vuelve la prisión a ser un poco más ligera y más llevadera para nuestros amigos. Páez relata esto en estas conversaciones y mantiene disputas teológicas con los personajes de allí. Páez todo esto lo relata luego en su libro, se llama Historia de Etiopía, del que luego hablaremos un poco. La cuestión es complicada porque el Bajá realmente les quiere soltar, pero teme que le engañen, teme que él quiere ganar dinero con ellos. Les da libertad de movimiento, pero lo que quiere es negociar un rescate de estas dos personas y del resto de portugueses. Así que en esta última ciudad van a pasar 3 meses hasta que les envía como galeotes a las galeras en la ciudad de Moca. Y allí, en esa ciudad, es donde alguien tiene conocimiento de ellos, se pide un rescate al rey de España que se paga. Aquí son liberados. Van a llegar a Goa a finales de 1596, ya digo, tras 7 años de cautiverio. Bueno, pues este Pedro Páez, ya digo, hemos pasado muy un poco por encima de la historia, pero que veáis un poco el inicio de la aventura de este personaje. Que pinta un toledano madrileño, como queremos llamarlo, en la península arábiga, prisionero. Habría aprendido persa, habría aprendido árabe. Imaginaos qué aventura tan increíble, ¿no? Bueno, en su relato nos va a contar todo este viaje que hemos narrado así por encima. Nos describe cómo era aquella zona, al sur de la península arábiga en aquella época. Nos describe ciudades, nos describe edificios antiguos, habla también que da una visión en este libro de los árabes como alguien más tolerante de lo que se creía con los cristianos. Hay que pensar que realmente los que tenían menos tolerancia eran más violentos con los cristianos eran los turcos, pero la población árabe realmente pues no les menospreciaban tanto. Esto lo cuenta Páez. Pero lo que al final para este viaje, para los dos padres, para Páez y para Montserrat, este viaje fue una experiencia personal inigualable. Como antes decía, su único estímulo, el único lugar que se podían aferrar era llevar la palabra, llevar el consuelo, llevar el ánimo y ejemplo a los restos de prisioneros que iban con ellos. Se ganaron su respeto, su admiración, también el respeto y admiración de los carceleros realmente, de la gente que les tuvo presos, porque eran personas de gran conversación, eran personas cultas, personas que aportaban. Es decir, y esto les mantuvo vivos, es lo que ellos cuentan, ¿no? Y volvieron a Goa y el padre Montserrat, mucho más mayor que Páez y muy ya deteriorado por las circunstancias que hemos narrado estos 7 años de cautiverio, llegaría a Goa libre, pero fallecería al poco tiempo, en 1599. Y el padre Montserrat no lograría llegar a Etiopía, obviamente. Esto es un poco la primera fase de la vida de la aventura de Páez, entre la India y la península arábiga, una auténtica, como veis, increíble. Y vamos a seguir hablando de la vida de Páez porque nos queda mucho que contar de las cosas más interesantes. Venga, seguimos enseguida. Pedro Páez sufrió diferentes enfermedades antes de aventurarse a otra vez a cruzar el mar e intentar llegar a Etiopía. Es decir, enfermedades, nuevos naufragios, tempestades. Y solo hasta 1603 no logró llegar a Etiopía por fin. Fijaos, llegó disfrazado de armenio. Claro, sabía árabe, sabía idiomas, es decir, podía pasar desapercibido. Hizo amistad con un turco que le prometió llevarle hasta la costa etíope. Luego el turco quería seguir hacia el norte y le accedió a desembarcarle en un puerto de lo que es Eritrea, ¿no? En el Mar Rojo. En esta ocasión parece que ya no hay problemas, desembarca en la costa africana, cerca de, para acercarse a Etiopía, que era su objetivo. Se sabe que esto ocurre porque manda noticias
franquicias a la misión jesuita de Fremona, que es una ciudad que está, Fremona, que está al norte de Etiopía. Bueno, se interna en el país y al final llega a la ciudad de Debaroa, que era una capital de una provincia importante de Etiopía, y desde allí es escoltado por soldados del Negus, del emperador etíope, que sabe de su llegada, y sigue camino hasta Fremona, esta ciudad importante al norte. Jornadas agotadoras, viajes increíbles, pero por fin ya estaba en Etiopía y parece ser que a salvo, es decir, la misión de paz iba a comenzar. Su verdadera labor, o por lo menos para lo que se había preparado durante tantísimo tiempo, no era fácil, es decir, que la evangelización de la zona era complicada, porque el cristianismo que imperaba en Etiopía tenía siglos de tradición, costumbres muy arraigadas, ritos antiguos, ya digo, un cristianismo anticuado prácticamente, bueno, de lo que llegó de Roma, ¿no? A los primeros años después de Cristo, ese catolicismo romano, ¿no? Que es el que previvía allí. Pero Páez era una persona alegre, formada, excelente conversador, una persona muy abierta, persona inteligente, una persona perspicaz, aparte de que tenía don de gentes, y esto es lo que le abrió muchísimas puertas, aparte de esa gran formación que tenía personal, técnica, es decir, que le hizo, bueno, que fuera admirado por todas las personas que se le iban presentando realmente, ¿no? De personas importantes, se las iba ganando, bueno, con esa gran personalidad, ¿no? De hecho, él sabía que ganándose a los reyes, bueno, pues se ganaba un poco al país entero, ¿no? A las gentes enteras. Él llegaba a las realezas o a la cabeza de las sociedades de una manera sencilla. De hecho, en Etiopía, Páez narra que conoció a 3 reyes sucesivos. A un tal Jacob, a Zadengel y a Socinos o Susinios. Esos son los que él narra que conoce. Y se ganó el afecto de los 3. Es decir, de hecho, a los 2 últimos los llegó a convertir al catolicismo. O sea, que fijaros la importancia que o la facilidad o la capacidad de Páez. Y yo digo, todos estos años de su vida se entregó a esa labor de evangelización en Etiopía, que fue absolutamente rica y absolutamente próspera. Fue consejero de reyes, es decir, fue un personaje fundamental. Ya digo que, sobre todo, la huella que ha dejado, la huella escrita y la huella que dejó, que ahora hablaremos, que dejó ahí en Etiopía. Pero bueno, vamos a hablar de un tema importante, porque Pedro Páez es muy conocido, porque muchos conocéis a este personaje, estoy convencido, lo habéis hablado a hablar de él, que por lo que se conoce a Pedro Páez, no es por esto que hemos hablado ahora mismo y vamos a hablar después, sino porque es el descubridor o el primer europeo que ve las fuentes del Nilo. Creo que esto es importante hablar de ello, del Nilo, que es el río, probablemente el río culturalmente, si no el más importante, lo más importante del mundo, con el Tigris, con el Éufrates, bueno, todos los ríos grandes son importantes culturalmente, porque realmente han acogido todas civilizaciones, ¿no? Cualquiera, el Danubio, los ríos que hay en China, me da igual, ¿no? Los ríos grandes significa agua, riqueza, vida y civilizaciones, ¿no? Pero el río, el Nilo, parece que lo tenemos más idealizado. Y he querido hablar un poco del Nilo en concreto, de un tema colateral que me ha parecido importante de tratar, que aunque se salga un poquito del tema que vamos a tocar hoy, quería hablarlo. Entonces nos va a ayudar Javier a conocer este asunto. En muchos de los audios, que ya muchos le conocéis, y bueno, vamos a hablar con Javier sobre el Nilo y a ver qué aprendemos sobre este tema. Venga, seguimos enseguida. Para hablar del río Nilo y sus características y tal, tenemos a Javier, que bueno, por fin ya tenemos aquí a nuestros colaboradores de más o menos habituales, y bueno, nos va a hablar del río Nilo, sus características geográficas, culturales, etcétera, bueno, para enlazarlo con el tema de hoy de Pedro Páez, que al fin y al cabo es uno de los, ¿no?, de los descubrimientos que hace este personaje, y que era importante, bueno, darle importancia al río, la importancia que tiene. Entonces, hola Javier, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Pues sí, mucho tiempo. Vamos a hablar del río Nilo. ¿Qué nos puedes contar de Nilo? Así, características, en fin, vamos a empezar a hablar del tema. ¿Qué nos cuentas? Bueno, la longitud del río Nilo es de 6.853 kilómetros,
que lo convierten en el segundo río más largo del mundo después del Amazonas, cuya longitud es de 7.062 kilómetros. O sea que entonces el Amazonas, tal y como yo había estudiado en mi época, no es el más... perdón, el Nilo no es el más largo, es el Amazonas. Sí, sí, claro. Aunque durante siglos fue considerado el río más largo del mundo, las mediciones que se hicieron en los años 2007-2008 constataron que el Amazonas es el río más largo del mundo, dejando al Nilo en segundo lugar. Bueno, el Nilo pasa actualmente por 11 países y riega cerca de 3,4 millones de kilómetros cuadrados, lo que, para hacernos una idea, supone el 10% del continente africano. Bueno, qué barbaridad, el 10% riega el Nilo, madre mía, qué barbaridad. Sí. Otro dato interesante es que hasta el año 2004 no se había recorrido el Nilo de principio a fin. Los dos exploradores que lo lograron tardaron unos 4 meses. 4 meses en recorrer el Nilo desde los, digamos, su inicio hasta la desembocadura del Mediterráneo. ¡Qué barbaridad! 4 meses. Y bueno, lo más importante que nos afecta al audio de hoy es que el Nilo tiene dos fuentes principales, el Nilo Blanco y el Nilo Azul. El Nilo Blanco arranca en la región de los Grandes Lagos de África Central. Su fuente más lejana no está completamente identificada, pero se ubica en Ruanda o en Burundi, posiblemente. Aunque el Blanco es la corriente principal, es el Nilo Azul la fuente de la mayor parte del agua y del suelo fértil. O sea que el Nilo Azul, que es el que afecta a nuestro personaje, es el importante, ¿no? Y sí. ¿Más caudal o cómo? Sí, de hecho, precisamente contribuye aproximadamente entre el 80 y el 90% del caudal del Nilo. ¿El 80 y el 90%? Por ubicarlo geográficamente, el Nilo Azul comienza en el lago Tana, en Etiopía, y fluye hacia Sudán desde el sureste. En la región del delta del río Nilo vive alrededor de la mitad de la población de Egipto, unos 40 millones de personas. Hay que decir que el Nilo fue un elemento fundamental para el florecimiento de la civilización del antiguo Egipto. La mayor parte de sus ciudades se encontraban en el valle del Nilo y en su delta, al norte de Asuán. El Nilo fue vital para la cultura egipcia desde la Edad de Piedra. En torno al año 8000 a.C., el cambio del clima y la desertización desecaron las tierras de caza y pastoreo del África septentrional. Bueno, como hablábamos, muchos habitantes migraron y se asentaron junto al Nilo, en donde desarrollaron una economía agrícola y una sociedad en torno al cauce. Un dato muy, muy llamativo es que se estima que el actual Nilo es al menos el quinto río que ha fluido hacia el norte desde las tierras altas etíopes, que visitó Pedro Páez. ¿El quinto río que ha fluido? Explícanos eso. Se sabe que existió un antiguo Nilo llamado Eonilo, durante el periodo del Mioceno, 23 a 5 millones de años. Espera, de 23 a Mioceno, de 23 millones a 5 millones de años. Sí, durante el Mioceno se produjo el aislamiento del Mediterráneo, que se evaporó, y el Nilo bajó su curso hasta 2.400 metros por debajo del Cairo. Espera, o sea que en el Mioceno, o sea, hace entre 5 millones y 23 millones de años, la horquilla es, ahí no se mojan, pero dices que se evaporó el Mediterráneo y que el Nilo bajó su curso hasta 2.400 metros por debajo del actual Cairo. ¡Qué barbaridad! Claro, es que el tiempo... Estos son cifras, claro, que te arrollan, ¿no? Sí, claro. ¿Y de aquel río antiguo qué queda? Nada. Nada, hoy en día es un enorme cañón lleno de sedimentos. Lleno de sedimentos, claro, claro. Otro dato es que el Nilo Azul se conectó al Nilo principal hace entre unos 70.000 y 80.000 años. O sea, nuestro río azul, el que conoce Pedro Páez, se conecta al Nilo principal hace 70.000, 80.000 años. Bueno, es que, bueno, son cifras que te abruman. Sí. Pero desde luego que sí. Y como curiosidad, la superficie del Nilo se ha congelado en al menos 2 ocasiones a lo largo de la historia. En el año 829 y en el 1010. Claro, la historia que se conoce, claro. Evidentemente, la historia donde hay registros. O sea, que se ha congelado el Nilo más no hace tanto, en el año 1000. Curioso, curioso. El Nilo se desbordaba cada año y hacía que sus riberas fuesen sumamente fértiles. Gracias a esto, los egipcios cultivaron trigo, cebada y lino, además de aportar el río a abundante pesca. Claro, el Nilo hizo cambiar la zona por completo. Sí, de hecho, el agua del Nilo atrajo al búfalo de agua y después de que los persas lo introdujesen en el siglo 7 a.C., el camello. O sea que son animales que llegan al agua, es que no son animales autóctonos allí, el búfalo de agua y el camello. Es curioso, esto, búfalo de agua, camello, esto es lo que el chiquito de la calzada llamaría animales bravidos. Bueno, perdona, sigue. El Nilo también era una vía eficiente y cómoda de transporte de mercancías y personas. No te rías, Javier, que son cosas mías. Tú sigue. ¿Repito la frase o...? No, tú sigue. Ah, vale. No, tú sigue. Para cualquier especialista son animales bravidos, ¿no? Y no te lo... Pero bueno, perdona, continúa, Javier.
Gracias a la... Ay. Gracias a la obtención de lino y trigo, posibilitada por el Nilo y sus crecidas, Egipto tuvo una buena relación comercial con otros pueblos, convirtiendo a Egipto en una de las grandes civilizaciones de la antigüedad. Ajá. De hecho, la leyenda decía que el faraón era el responsable de las inundaciones del Nilo, y que a cambio del agua y las cosechas, los campesinos debían cultivar el suelo fértil enviando después una parte de sus recursos al propio faraón, que se encargaba de usarlos en bien de la sociedad. Sí, sí, el Nilo ha tenido un sentido mágico también, que eso es cierto, se creía que el faraón era el que, bueno, de una manera mágica, ¿no? Influía sobre las inundaciones del Nilo y el Nilo como casi como un dios, ¿no? Era el río Nilo. Sí, además, en cuanto a la historia del Nilo, el historiador griego Heródoto escribió que Egipto era el don del Nilo. Sin el Nilo, la civilización egipcia no se habría desarrollado durante 3.000 años. Claro, claro, es obvio que el Nilo y Egipto están unidos de forma indivisible. Bueno, pues vamos a centrarnos un poquito en la búsqueda de la fuente del Nilo, que es lo que, bueno, históricamente logró acreditar Pedro Páez. Cuéntanos qué sabemos de las fuentes del Nilo. Sí, a pesar de los intentos de griegos y romanos, que fueron incapaces de atravesar el sur, región pantanosa formada por el Nilo Blanco en Sudán del Sur, el curso alto del Nilo permaneció inexplorado en su mayor parte. Uh-huh. Varias expediciones fracasaron en sus intentos por descubrir la fuente del Nilo, lo que motivó las representaciones de griegos y romanos del río como un dios masculino con la cabeza y la cara ocultas por telas. Ah, qué curioso, o sea, que la representación, mística, ¿no?, del Nilo era un dios masculino con la cabeza y cara ocultas por telas, claro, dada que, perdón, el desconocimiento de su origen, de alguna forma. Claro, por eso la importancia de descubrir las fuentes del Nilo y documentarlas. ¿Vale? Esta parte no tenía ni idea. Bueno, sigue, Javier, perdona. Agatárquidas, historiador y geógrafo griego del siglo II a.C., registró que en tiempos de Ptolomeo II, una expedición militar había remontado lo suficiente el curso del Nilo Azul, como para determinar que la causa de las inundaciones veraniegas eran las fuertes lluvias estacionales en el macizo etíope. Ajá. Sin embargo, no se cree que ningún europeo de la antigüedad alcanzara el lago Tana. Uh-huh. Los europeos prácticamente no consiguieron nuevos datos sobre los orígenes del Nilo hasta el siglo XVI, cuando Pedro Páez llega a Etiopía y visita el lago Tana y la fuente del Nilo Azul en las montañas al sur del lago. Hecho que estamos narrando en este audio. Uh-huh. A pesar de que James Bruce declaró haber sido el primer europeo en visitar esa fuente a finales del siglo XVIII, se ha demostrado que Pedro Páez, nuestro protagonista, fue el descubridor. Ajá. Uh-huh. Y este James Bruce, que era escocés, ¿no? Sí, eso es. El Nilo Blanco era incluso más misterioso e incomprendido, y en la antigüedad se pensaba, equivocadamente, que el río Níger era en realidad el curso alto del Nilo Blanco. Así, Plinio el Viejo escribió que el Nilo tenía sus orígenes en una montaña de la Baja Mauritania. Claro, es que esta gente, claro, están deseando encontrar las fuentes, pero no tienen información. Además, eran territorios casi que eran muy difíciles de explorar, pero por... Está leyendo un poco sobre el tema y, claro, y por accidentes geográficos sobre todo, claro, y por tribus hostiles, avanzar hacia el sur de África era prácticamente imposible. Pero claro, para ellos, para la antigüedad era un enigma el origen del Nilo, ¿verdad? Que es un tema muy, muy curioso. Perdona, Javier, que te voy interrumpiendo, pero... Nada, sin problema. Venga, cuéntanos más cosas. Bueno, el lago Victoria fue contemplado por europeos por primera vez en el año 1858, por el explorador británico John Hanning Speke. Estamos hablando del río Blanco, ya no es el Nilo Azul de Pedro Páez, sino el Nilo Blanco, que es el que tiene más recorrido. Como antes hemos dicho, que sí, es más largo, es el cauce principal, pero hay que decirse que el Nilo se nutre, como antes hemos dicho, que es un tema que yo desconocía, en un 80-90% de ese caudal viene del Nilo Azul, desde Etiopía, lo cual me parece que no tenía ni idea del asunto. Bueno, ¿qué más nos puedes contar del Nilo, Javier? Sí. De hecho, creyendo haber encontrado la fuente del Nilo, al ver por primera vez esta gran extensión de aguas abiertas, Speke le dio el nombre de la soberana del Reino Unido, Victoria, al lago. Claro, el famoso lago Victoria. Claro, como no, los ingleses, claro, tienen que apuntar también todos los descubrimientos. ¿Y qué más?
Barton, su compañero de expedición, que se había estado recuperando de una enfermedad descansando algo más al sur, en el lago Tanganyika, montó en cólera al saber que Speke había dado por demostrado que su descubrimiento era la auténtica fuente del Nilo, cuando Barton lo consideraba aún como algo sin certificar. Claro, esto, ahí, claro, claro, esta historia también es interesante, claro. Claro, de hecho, se originó un intenso debate dentro de la comunidad científica de la época e incitó a muchos otros exploradores a confirmar o refutar el descubrimiento de Speke. O sea, que se montó un lío en cuanto al origen del Nilo, del Nilo Blanco, entre estos exploradores, ¿no? Claro. Más tarde, el explorador y misionero británico David Livingstone fracasó en su intento de confirmar las aseveraciones de Speke al desplazarse demasiado al oeste y entrar en la cuenca del Congo. O sea, que había verdadera pasión por encontrar las fuentes del Nilo. Se volcaron, en este caso los ingleses, en encontrar el origen. Sí, de hecho, finalmente fue el explorador galés Henry Morton Stanley quien confirmó la veracidad del descubrimiento de Speke al circunnavegar el lago Victoria y describir la gran salida de agua de las cataratas Ripon en la orilla norte. O sea, que al final se confirma que es el lago Victoria por este famoso Stanley. O sea, que al final se confirma que es el lago Victoria, el origen más o menos del Nilo, que parece que está más arriba, pero bueno. Fue durante este viaje en el que se supone que Stanley saludó al explorador británico con las palabras: ¿el doctor Livingstone, supongo? Sí, este es un tema a los que tenemos ya más años. Hubo películas, yo creo que era Spencer Tracy, el autor de la película, que salían Stanley y Livingstone. Hay una película inglesa que habla de esto, además es una frase que supone que se encuentran allí en el medio de África buscando los dos el origen del Nilo, en el Livingstone y en Stanley, y se encuentran allí y esa pregunta, bueno, no sabemos si sucedió o no, pero es la que ha pasado la historia. Y en el cine también la ha tratado, ya digo, lo que somos, tenemos algún año más. Entonces tú ni te suena, ¿no, Javier? Nada, ni nada. Te suena, lógicamente. Yo creo que era en película en blanco y negro, o sea que... Pero sí, le encuentra a Stanley, le encuentra a Livingstone enfermo, ahí aburrido de buscar el Nilo, y le dice el doctor Livingstone, supongo, como diciendo quién iba a ser, ¿no? Sino allí metido en aquella selva. O sea, son cosas de la historia también interesantes. Bueno, para acabar, que recientemente que tenemos del Nilo, que hay, ¿no?, que se ha averiguado última hora, los últimos años sobre el río Nilo. Sí, bueno, ya en el siglo XXI, el 28 de abril de 2004, el geólogo Pascual Escaturro y su compañero, experto en kayak y cineasta documental, Gordon Brown, fueron los primeros en navegar el Nilo Azul, desde el lago Tana, en Etiopía, a las playas de Alejandría sobre el Mediterráneo. Filmaron su aventura y la emitieron en una película denominada El Misterio del Nilo, además de escribir un libro con el mismo título. El Misterio del Nilo, digo, pues alguien la puede encontrar en la película y tiene... Además, no es una película, es una filmación documental del viaje de esta gente en el 2004. Pues si puedo la buscaré porque me apetece verla, la verdad. Un año más tarde, el 30 de abril de 2005, un equipo conducido por los sudafricanos Peter Meredith y Henry Codeche fueron los primeros en navegar la parte más remota del Nilo, en el bosque de Nyungwe, en Ruanda. O sea que esta gente sí buscó las fuentes de verdad metidos ya en plena selva. Sí, bueno, y un año más tarde, el 31 de marzo de 2006, tres exploradores de Gran Bretaña y Nueva Zelanda, liderados por Neil MacGregor, reclamaron haber sido los primeros en viajar por el río desde una nueva fuente en la selva tropical de Nyungwe, en Ruanda, descubriendo que el Nilo es 107 kilómetros más largo que lo que estaba previsto anteriormente. Madre mía, que son datos muy recientes, todas estas mediciones. Claro, es que hay que meterse en una selva bárbara, ¿no?, para descubrirlo. Bueno. Y por último, el Nilo se ha desbordado durante años, pero desde 1970 las inundaciones anuales se han detenido, con la construcción de la presa Aswan. Claro, la famosa presa Aswan, que está a mitad de recorrido del Nilo, una macro obra. Y a que tú no sabías que, porque yo sé que paseas por ahí, que el Templo de Debod estaba en esa presa. Cuando no se construyó, idea. Pues el Templo de Debod de Madrid es un regalo que hizo el gobierno de Egipto al gobierno español, porque le ayudó a financiar aquello. Y entonces, como regalo, le dieron el Templo de Debod, que está en Madrid, el centro de Madrid. O sea, ese Templo de Debod se hubiera inundado con la presa de Aswan. Se sacaron ahí varios monumentos, otro está en Londres, no recuerdo, en Estados Unidos creo que hay otro. Y si alguien viene a Madrid y quiere ver el Templo de Debod, que está en el centro, que sepa que es eso, que es un templo rescatado de... Hoy estaría inundado por la presa de Aswan. En fin, un dato... ¿Ves? Ya me imaginaba que no lo sabías. No tenía ni idea. Bueno. Cuando pase por ahí ya lo aprecias de otra forma. Sí. Pues nada, Javier, muchas gracias por tu colaboración y a ver si nos vemos pronto en otro audio. Seguro que sí. Venga, hasta luego. Hasta luego.
Bueno, después de hablar con Javier del Nilo, de esta descripción que os ha hecho tan, tan profunda del Nilo, ya entendemos un poco mejor la importancia del río y podemos hablar de la importancia del descubrimiento de las fuentes del Nilo por Pedro Páez. Las fuentes del Nilo Azul, que es concretamente el Nilo o esa zona del Nilo que descubre Páez, fueron durante miles de años, como antes contaba Javier, uno de los retos más importantes para los exploradores. Es decir, los egipcios, griegos y romanos buscaron su nacimiento sin éxito. No pudieron llegar más allá de la unión de ambos ríos, del Blanco y el Azul, del Nilo Blanco y el Nilo Azul, porque había cataratas, había cañones, había accidentes geográficos que se lo impedían. Bueno, pues ese objetivo tan importante, descubrir la fuente del Nilo que tantos exploradores buscaron de la antigüedad, y que muchos, de hecho, se adjudicaron mintiendo, ¿no?, de que habían llegado a la fuente del Nilo, todo, con muchas falsedades, digamos, ha sido uno de los símbolos de viajes de exploradores a África. Es decir, pero durante los siglos XVIII y XIX, posteriormente, muchos exploradores iban buscando el Nilo, como todos saben, conocéis, ¿no?, estos exploradores ingleses sobre todo, ¿no? Y fijaos la importancia del Nilo, la importancia, bueno, de geográficamente, de que tenía el Nilo para descubrir sus fuentes y su origen. Es decir, era algo que quitaba un poco el sueño a los exploradores. Bueno, pues en la antigüedad las fuentes del Nilo, el origen del Nilo dio lugar a leyendas, a desarrollar la imaginación de muchos autores, de supuestos exploradores que dicen que lo conocieron, ya digo, de manera falsa. Es decir, fijaos la importancia que tenía el descubrimiento de la fuente. Entonces, en cuanto a las fuentes del Nilo y Pedro Páez, hay que decir que Etiopía era, desde la época, desde la antigüedad, digamos, el lugar de nacimiento del Nilo, como ya hemos visto. De hecho, fijaos cómo los turcos lo sabían y que lo intuían y estaban preocupados. Digamos que al haber un reino cristiano en Etiopía, donde ellos suponían que estaba la fuente del Nilo, lo sabían, lo podían intuir, pudieran cortar o desviar las fuentes del Nilo y dejaran de regar Egipto. Fijaos la preocupación, la importancia que tiene para los turcos el dominar Etiopía, es decir, para asegurar la llegada de agua dulce hasta la desembocadura del Nilo y mantener todas las ciudades de la zona del Mediterráneo, la cuenca del Nilo, activa, ¿no? Ellos tenían miedo a que cortaran o a que desviaran el cauce. Bueno, esto era imposible hacerlo, pero temían que se pudiera llegar a realizar. De hecho, los turcos atacaron repetidamente las fronteras etíopes buscando esto, es decir, buscando las fuentes del Nilo y proteger las fuentes del Nilo para que llegaran hasta Egipto. Por todo esto, antes hablamos de la intervención portuguesa, intervienen antes, lo hablábamos en la introducción histórica, Cristóbal de Gama llega hasta allí, bueno, para contrarrestar esta acción turca. Los portugueses lo hacían absolutamente interesadamente, como antes comentábamos. De hecho, fijaos, había una entre los portugueses había una leyenda, una historia, no sabemos qué, que hablaba de un tal Preste Juan. El Preste Juan se supone que era un personaje cristiano que estaba que se supone que estaba en una zona de Oriente, que había creado un reino, una especie de leyenda. Los portugueses creen que está en que podía estar en esta zona de Etiopía y por eso, bueno, mandan embajadores a ver si este personaje imaginario realmente lo pueden encontrar. Pero fijaos hasta qué punto las leyendas tenían influencia en la política, porque realmente es así. De hecho, enviaron embajadas y expediciones con la intención de encontrar a este Preste Juan y recabar su apoyo contra los turcos. Pensaba que había un cristiano que tenía influencia en estos reinos africanos para luchar contra los turcos. Así que los portugueses tenían gran interés en proteger sus rutas hacia la India y Oriente, ese era su objetivo. Así que mandaron embajadas a Etiopía para ver si este Preste Juan existía. Es decir, querían asegurar los puertos que tenían que utilizar para llegar sobre todo hasta las especias, que realmente lo que los portugueses, como los españoles, les hizo movilizarse, ¿no? Las famosas especias de las que hemos hablado ya en varios audios. Así que esta intervención portuguesa en la zona de África tuvo éxito y los portugueses se quedaron allí. Se fundaron ciudades y dominaron ciudades y pudieron apoyar a este imperio cristiano, como antes hablábamos, contra los turcos. Un poco a repetir lo que antes contábamos. Y con estos soldados portugueses llegaron las misiones. Los jesuitas aparecen, ya digo, con Pedro Páez y anteriormente, como antes hemos hablado. La idea de llevar a esta gente allí era también acabar con... Consideraban que la religión que se mantenía en Etiopía, aunque eran cristianos, era una religión llena de herejías. Es decir, de hecho, se mantenía con una doctrina teológica que sostenía que Jesús solo estaba presente en la naturaleza divina, pero no humana. Es decir, Dios era solo divino y no era hombre. Esto era una herejía tan grande que ellos tenían que, de alguna forma, zanjar. Y por eso mandan misioneros a la zona de Etiopía para intentar cambiar esta manera de ver la religión. Y allí llegó el
Padre Paz. En 1603, como antes comentamos, llega por fin a Etiopía. Evidentemente no encuentra el preste Juan, no existe este personaje, era un personaje imaginario, como más o menos se suponía. Aunque a veces en sus narraciones aparece, se le nombra, pero en fin, no existe este personaje. El caso es que, bueno, en estas labores de investigación, de evangelización, de conocimiento de los reyes, aquí es cuando él dice que el 21 de abril de 1618 está acompañando al rey etíope en una expedición bélica y acampan junto al monte Gish, donde él dice que se decían que cerca estaban los manantiales del Nilo Azul. Y Páez, bueno, pide una escolta a unos hombres del emperador y decide ir a ver las fuentes del Nilo Azul, que tenía, él sabía, un hombre culto y además tenía esa emoción, esa ilusión, esa curiosidad por conocer las fuentes del Nilo. Y todo esto lo descubre en un capítulo de su libro de Historia de Etiopía, que luego hablaremos. Y al final llega allí, es decir, llega hasta las fuentes del Nilo Azul, primer europeo que las ve. Y lo narra así en su libro, dice: está la fuente casi al poniente de aquel reino, en la cabeza de un pequeño valle que se forma en un campo grande. Y el 21 de abril de 1618, cuando yo llegué a verla, no parecían más que dos ojos redondos de 4 palmos de ancho. Y confieso que me alegré de ver lo que tanto desearon ver antiguamente el rey Ciro y su hijo Cambises, el gran Alejandro Magno y el famoso Julio César. Bueno, esto es lo que narra Páez en su libro. Un Páez humilde, luego hablaremos de la personalidad de Páez. Una persona muy humilde, muy poco personalista, como luego veremos. Bueno, él ahí confiesa un pequeño punto de orgullo, ¿no? De que ha llegado al lugar donde grandes hombres famosos de la historia no pudieron llegar. Y bueno, ya está. Y automáticamente pasa a describir cómo era aquello, la zona, las tierras, los personajes, las sociedades, la fauna. En ningún momento él presume para nada. De hecho, es un personaje, como ahora veremos, se ha descubierto relativamente, bueno, hace nada realmente, ¿no? Fijaos, él nunca se dio autobombo para nada. De hecho, solamente dice que intentó comprobar la profundidad del río o de las fuentes del Nilo con una vara y dice que bueno, le señala que hay un lago, un lago interior que puede ser el origen del Nilo. Pero ahí lo deja, es decir, él ya disfrutó con llegar allí y se lo guardó para él, ¿no? Define una serie de cuestiones que luego se comprobó que son reales, define un poco el paisaje, los alrededores, cómo se accedía a las fuentes, con lo cual se comprueba que realmente estuvo allí, ¿no? Al mismo tiempo le nombra escritos de otros autores, por ejemplo, como Aristóteles, muy conocido, o bueno, del padre Urreta. El padre Urreta, que era un dominico que intentó, de una manera, es decir, falsa, digamos, fantasiosa, ¿no?, definir cómo era aquella zona. Nunca había estado y hablaba de oídas y se inventó todo. Ahora hablamos un poco de las pugnas de los dominicos y los jesuitas. Páez se dedica un poco a definir o a describir lo que él ve, digamos, dejando como erróneas las descripciones que hizo en su Aristóteles de la zona o este padre Urreta dominico. Ya digo, de una manera absolutamente humilde. Es lo que más sorprende de Páez. O sea, había una gran pugna con los dominicos en este momento, en cuanto a descubrimiento, en cuanto a exploración, en cuanto a evangelización. Eran dos zonas religiosas de primera magnitud que luchaban por ser la número uno, es decir, por ser la preponderante o la predominante, bueno, en aquellos años, ¿no?, que son fundamentales. Y bueno, y aquí vamos a hablar un poquito, digo, de esto, del tema de jesuitas, del tema de sobre todo los jesuitas, de su pugna con los dominicos, porque me parece fundamental. Ya digo, otro tema colateral a Pedro Páez, realmente el personaje de hoy me ha traído porque toca temas, roza temas que son tangenciales, pero que me han parecido muy interesantes, porque digo, la vida de Pedro Páez se conoce relativamente, es decir, no hay mucha información, salvo el libro que él tiene, pero su vida personal hay poca información. Entonces me ha parecido importante conocer el personaje y tocar temas, temas que rozan al personaje. Entonces vamos a hablar ahora mismo de esta pugna entre jesuitas y dominicos, que me parece fundamental para entender la historia del siglo XVI, completamente, el siglo XVII, y luego hablar posteriormente ya de los jesuitas, que creo que es fundamental conocerlo. Venga, pues seguimos enseguida. Thank you.
Bueno, hubo una gran controversia en el siglo XVI entre dominicos y jesuitas, ya digo, probablemente las órdenes más importantes, sobre la gracia divina. Hubo una gran controversia teológica. El Papa Clemente VIII va a crear una comisión, la llamada Congregatio de Auxilis, a finales del siglo XVI. El tema, como antes decía, de esta controversia, de este choque teológico, y el punto crucial fue la compatibilidad de la gracia divina con la libertad del hombre, la libertad humana. Son temas teológicos, pero bueno, fijaos la que se monta aquí. ¿Cómo pueden convivir el resultado infalible de la gracia divina y la libertad del hombre? Es decir, algo que chocaba. Bueno, los dominicos declararon que los jesuitas concedían demasiado, digamos, a la libertad humana, al libre albedrío, y a su vez los jesuitas se quejaron de que los dominicos, digamos, no salvaguardaban la libertad humana y se acercaban a las ideas calvinistas protestantes. O sea, entonces aquí empieza una gran controversia que comienza en el año 1581 y se va a durar nada más y nada menos que 6 años. El Papa Clemente VIII tomó el asunto de primera mano y ordenó a ambas partes que esperaran la decisión de Roma, de la sede apostólica, que iba a decidir sobre el tema. El Papa pidió opinión en varias universidades, a teólogos sobre todo españoles, y todos los teólogos presentaron durante 3-4 años, presentaron informes. En las universidades presentaban informes, digamos, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Alcalá, la Universidad de Sigüenza. Varios obispos participaron presentando informes sobre esta controversia de la gracia, es decir, fijaros lo que estamos hablando, ¿no? Y lo importante es que entonces la religión, es que lo decimos de la gafa de la época, es que si nos metemos en el siglo XVI, siglo XVII, la religión era el motor de las sociedades, era lo que movía a reyes, movía todo, es decir, en la política. Fijaros, todas las guerras de religión que se produjeron en Europa en esta época, lo que hemos hablado, es tremendo. Entonces, lo que nos puede parecer algo hoy, bueno, algo que se podía soslayar, en aquella época había que decidirse. Había dos órdenes religiosas que eran potentísimas, dirimiendo el tema de la gracia divina. O sea, ya digo que lo que nos puede parecer algo extraño, en aquella época era fundamental. Me he ido del tema que os estaba contando. Vale, sí, entonces bueno, en esta comisión que nombra el Papa Clemente VIII no se aclara, es decir, y entonces llama a los dominicos y jesuitas a comparecer ante él con varios teólogos a ver, bueno, a explicar sus doctrinas e intentar zanjar esas diferencias. Bueno, estas conferencias se extendieron durante un año entero. Al final, Clemente VIII, yo que estaba, Clemente VIII estaba aburrido de unos y otros, me lo imagino, en 1605 murió, yo creo que murió Clemente VIII de aburrimiento de este tema. Llegó León XI y luego llegó Pablo V. Y en presencia de Pablo V siguieron los debates. Sí, esto fue eterno, eterno. Al final, después de 20 años de discusión, fijaos lo que estamos hablando, con 85 conferencias en presencia de varios papas, no se resolvió la cuestión. Y al final se puso fin a las disputas. Hubo un decreto del Papa en 1607 que dijo, tanto a dominicos y jesuitas, les dijo que defendieran su propia doctrina y les prohibió a cada uno censurar o cualquier opinión opuesta, y les mandó esperar, bueno, cuando llegara una decisión de Roma, del Papa, de la sede apostólica sobre el asunto. Decía, ya se acabó el tema, que cada uno defienda lo que quiera, pero esperad una decisión cuando llegue, si es que llega, y cada uno lo suyo. Fijaos el aburrimiento ya que tenía el tercer Papa que vivió esta discordia, ¿no? Así que al final, la Inquisición, por medio del Papa, lanza un decreto de 1 de diciembre de 1611 que prohíbe la publicación de cualquier libro en relación con esto, con la gracia divina y esta pugna entre jesuitas y dominicos. Así que esta prohibición se mantuvo durante la mayor parte del siglo XVII y al final, bueno, al final ambas órdenes mantienen sus teorías respectivas y, bueno, tal y como y cada una sostiene su opinión teológica sin ningún problema. Pero fijaos, en teología aparte era un asunto de poder entre las... Esto lo cuento para que veáis un poco cómo era la época, cómo era la religión, la importancia de la religión en esta época, la importancia de la evangelización, por qué se manda a evangelizar países, o sea, la importancia de la religión y su interpretación en la época. Y como no podemos dejar, y alguna vez hemos hablado del tema, la orden de jesuitas, la orden de los jesuitas, que es lo que recuerdo que en algún audio la he tocado un poquitín por encima, de una manera un poco más profunda, pero muy poco, he creído oportuno hoy, bueno, pues que nos ayudara alguien a conocer a los jesuitas un poco en profundidad, porque Pedro Páez era jesuita y el ser jesuita, digamos, dio a Pedro Páez una idiosincrasia que me parece importante a la hora de entender todo su recorrido y su manera de ver la vida, ¿no? De Pedro Páez, porque Pedro Páez no olvidemos que era jesuita.
Y Cristina, que está por aquí hoy de nuevo, nos va a ayudar a entender a lo que es la orden de los jesuitas. Venga, pues enseguida estamos aquí. Bueno, pues aquí estamos con nuestra segunda colaboradora de ya habitual o menos habitual, que hace un montón de tiempo que no grabamos. Yo creo que desde el audio del desastre 98, me parece, ¿verdad? Sí, por ahí. Antes de la pandemia. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, José Carlos. Te iba a decir que yo que hace mucho tiempo que no estamos por aquí. ¿Algún hecho ocurrido últimamente? Por ejemplo, no sé, algo que comentar deportivamente. Aparte, ¿no?, de la decimocuarta. La decimocuarta, por ejemplo, ¿no? Es importante, ¿no? Tenemos una Copa de Europa más, ¿no? ¿O no? Parece que sí. Hay que hacer hueco en las vitrinas, pero van entrando. Querías mandar un mensaje al presidente del Real Madrid, ¿no? Para pedirle que si tiene problema de espacio, que ofreces tu casa para la Copa de Europa, por ejemplo. Encantada, la haría encantada. Sí, ¿no? Bueno, o sea, se lo ofreces, ¿no? Es oyente del podcast, Florentino Pérez. Lo sabemos. Pues nada, pues sí, don Florentino, si falta espacio para tanta copa, Cristina ofrece guardar una suca. Yo otra, pero primero Cristina. Encantada. Bueno, Cristina, después de esta tontería, vamos a hablar de los jesuitas. Jesuitas es un tema como el que hemos tocado con Javier del Nilo, tema colateral, pero que yo ya en algún audio he hablado de los jesuitas un poco de manera concreta, pero hoy toca porque, claro, no se entiende el espíritu de Pedro Páez sin encuadrarlo en esta orden religiosa, ¿no?, que es lo que son los jesuitas, y para eso, bueno, Cristina, bueno, nos va a dar un pequeño baño de lo que es la orden de los jesuitas, sus características, ya digo, un tema que va totalmente paralelo a lo que hoy estamos hablando. Entonces, Cristina, cuéntanos los jesuitas, ¿con qué nos puedes ayudar? En primer lugar, dentro de la Iglesia Católica existen múltiples corrientes, órdenes y congregaciones que viven su fe y se expresan de formas diversas. Varias de estas órdenes han destacado a lo largo de la historia, ya fuera por su poder, influencia, sus costumbres o sus ideas. Pero existe una especialmente controvertida que ha resultado decisiva en la evolución de la Iglesia, que es la Compañía de Jesús, los jesuitas. La Compañía de Jesús y los jesuitas, qué importante es. Bueno, ¿y dónde nace esta orden religiosa? Fue fundada en 1534 por el militar español Ignacio de Loyola, tras ser herido en batalla y experimentar una reconversión a la fe. Junto a tres compañeros estudiantes de filosofía en París, Loyola desarrolló una espiritualidad de inspiración renacentista que en sus primeros años le valió la desconfianza de la Inquisición. Sí, sí. Sin embargo, su voluntad de obediencia absoluta a la jerarquía eclesiástica hizo que el Papa Pablo III reconociera a la compañía en 1540 en un contexto de profunda inestabilidad en el cristianismo. El movimiento reformista liderado por Martín Lutero amenazaba la unidad de la hasta entonces todopoderosa Iglesia romana. Claro, aquí sucede el caso, claro, hay una crisis en la Iglesia y claro, y aunque los jesuitas de alguna forma vienen rompiendo moldes, porque realmente es una orden que es innovadora, que es moderna, claro, el Papa los tiene que utilizar para contrarrestar todos los problemas religiosos que en este momento ocurren en Europa. Esta parte que has comentado me parece fundamental, fundamental. Entre otras críticas a la doctrina católica, Lutero negaba la jurisdicción del Papa sobre toda la cristiandad. Esta tensión acabó provocando un cisma en la Iglesia, de la que nacieron numerosas iglesias protestantes. Como respuesta, la Iglesia de Roma inició un proceso de renovación conocido como Contrarreforma, en la que la Compañía de Jesús fue un instrumento fundamental. De esto de la Contrarreforma hemos hablado en algún audio no hace mucho, ya no sé, tanto no hemos hablado, pero creo que sí que es importante. Este momento de la religión, del papado y, bueno, y la historia de Europa es fundamental, y los jesuitas van a tener un protagonismo como estamos viendo.
De hecho, los jesuitas destacaron en el Concilio de Trento, convocado como respuesta a la Reforma Luterana, por su intelectualidad, combatiendo el movimiento protestante desde la teología. Por otro lado, la Compañía de Jesús consagró su fidelidad al Papa, añadiendo un cuarto voto de obediencia absoluta al sumo pontífice, sumando este voto al Papa a los habituales de pobreza, obediencia y castidad, comunes a todas las órdenes católicas. O sea, lo que hacen los jesuitas es una forma, irrumpen, pero lo que hacen es ganarse al Papa, se alían con el Papa de alguna forma, y su recorrido va a ser mucho más sencillo. Los jesuitas se transformaron así en los milicianos del Santo Padre, reafirmando su autoridad frente a la Reforma y las continuas limitaciones que le imponían las monarquías católicas de España y Francia. Así es. La Compañía de Jesús se diferenció de otras órdenes religiosas por la larga formación intelectual que tenían que superar sus novicios, que estudiaban filosofía, teología, artes, ciencias y política durante unos 7 años. Importante esto que has comentado. Y durante los siglos XVI y XVII, los jesuitas, como nuestro personaje de hoy, se expandieron por Europa, Asia y América. Fundaron cientos de seminarios, colegios y universidades que rápidamente adquirieron un gran prestigio. Su sólida preparación les permitió ascender a posiciones de importancia en el clero y a los consejos de reyes y príncipes, conquistando privilegios especiales y un alto grado de independencia dentro de la jerarquía católica. Conectando con el tema de hoy, su ambición evangelizadora también los llevó a Asia e Iberoamérica, en el contexto de la expansión española, y actuaron como agentes del cristianismo en las actuales India, Japón, China, Filipinas... Pronto destacaron por su manera de evangelizar. Al contrario que otras órdenes religiosas que imponían el modo de vida y la religión, los jesuitas lo hicieron de forma diferente. Su método consistía en sumergirse en la cultura local, aprender su lengua, estudiar sus costumbres e integrarse en su sociedad, para ya después establecer un diálogo religioso con el objetivo de conseguir la conversión al cristianismo de la población nativa. Esto es importante también, la manera de evangelizar es un dato también muy peculiar de los jesuitas, y les hicieron diferentes, ¿no? Y luego, como veremos, me imagino que hablarás ahora, algún problema les trajo. Eso es, sin embargo, su defensa de la adaptación del culto cristiano a la cultura local, con la celebración de la misa en chino, cantos litúrgicos en guaraní o indumentaria budista, les hizo ser muy criticados dentro de algunos sectores de la iglesia. El propósito de los jesuitas era aprovechar la fundación de los poblados indígenas, las llamadas reducciones, para construir una sociedad alejada de los vicios de la sociedad europea. Las reducciones jesuíticas se convirtieron en poblados comunitarios con estructuras administrativas, económicas y culturas muy avanzadas. Otro dato muy importante de cara a los problemas que van a tener en el futuro. Desde luego, las famosas reducciones, yo creo que hemos hablado también en algún audio seguro. No recuerdo en cuál, creo que en los esclavos hablamos de las reducciones jesuíticas, no recuerdo, pero es un tema para mí fundamental para entender toda esta historia. Sin embargo, la prosperidad e independencia de las reducciones y la beligerancia de los jesuitas contra la colonización pura y dura comenzó a generar malestar en las monarquías europeas a mediados del siglo XVIII. Así fue. En 1754, los indígenas guaraníes de las misiones jesuíticas se enfrentaron a las fuerzas españolas y portuguesas con motivo del Tratado de Madrid, que redefinía la frontera entre ambas potencias e implicaba cambios en el territorio indígena. Los jesuitas fueron acusados de instigar la resistencia no solo en las colonias, sino también en Europa. Algunos intelectuales jesuitas habían llegado a desarrollar incluso el concepto de tiranicidio, que justificaba el asesinato del rey en el caso de que éste se volviese un tirano. O sea, absolutamente revolucionario para los tiempos que estamos hablando. Estamos hablando de mitad del siglo XVIII. Sigue, Cristina. La creciente influencia cultural y política de los jesuitas, sus desacuerdos con los teóricos de la Ilustración y, sobre todo, su voto de obediencia al Papa, hicieron que los reyes europeos les consideraran una amenaza para su despotismo ilustrado. En realidad era el miedo a su poder. Sí, es que eran las órdenes religiosas, los jesuitas especialmente, los dominicos, como antes hemos hablado, eran órdenes religiosas, pero con un poder enorme. En la política, en la economía, tenían un poder absoluto sobre las zonas en las que regentaban. Entonces, claro, esto se escapaba al poder de las monarquías y evidentemente no podían dejarles continuar.
Pues sí, efectivamente la cosa tenía que terminar mal. En 1758, pocos años después, fueron expulsados de Portugal y sus dominios. Y en 1767 de España y sus territorios de ultramar. La fuerte presión de los gobiernos católicos hizo que el Papa Clemente XIV disolviera a la compañía en 1773. Algunos jesuitas fueron apresados y otros optaron por convertirse al clero secular. Sin embargo, unos pocos cientos se refugiaron en Rusia, aceptando la oferta de asilo de la zarina Catalina la Grande, que se negó a promulgar el edicto de supresión emitido por el Papa. Otro personaje de peso, Catalina la Grande, vaya, que aparece bien por aquí. Menuda era, Catalina la Grande. La Compañía de Jesús no fue restituida hasta 41 años más tarde, ya en 1814. La ideología liberal y anticlerical, nacida en la Revolución Francesa y consolidada en las guerras de la independencia hispanoamericanas, amenazaba el poder de la Iglesia y las monarquías europeas. En su lucha por defender el antiguo régimen, el papado devolvió la vida a sus defensores, los jesuitas, aunque eso no significa que la compañía fuera bien recibida. Sí, otra vez hace falta personas que ayuden y el papa los vuelve a aceptar, pero evidentemente vigilando de cerca. Durante el siglo XIX, los jesuitas fueron expulsados de los territorios donde se produjeron revoluciones liberales, tanto en Europa como en Latinoamérica. En 1834 de Portugal, en 1848 de Austria, en 1850 de Colombia o en 1852 de Ecuador, entre otros. Pese a todo, la compañía siguió creciendo en número e influencia a través de su labor educativa y misionera, gracias a su cercanía con las élites conservadoras. La gran desigualdad social y económica, consecuencia de la revolución industrial, hizo que los intelectuales jesuitas pues abordaran la cuestión obrera, desarrollando el concepto de justicia social, digamos, sentando las bases para la futura doctrina social de la Iglesia. Sí, aquí ya estamos hablando en plena revolución industrial, ya es de tiempos más cercanos, que los jesuitas se alinean, ¿no?, con las capas más desfavorecidas y que, bueno, aquí dan otro giro que sucede aquí con este momento de auge industrial en Europa. Perdona, Cristina, sigue. Yo te voy interrumpiendo, voy a postillando porque se me ocurre un montón de ideas, pero... Perfecto. ¿Ves? Y es en España, tras ser readmitidos por el general Franco, pues habían sido nuevamente expulsados por el gobierno izquierdista de la Segunda República, los jesuitas se unieron al movimiento obrero y sindical, dándole la espalda a la Iglesia Católica, que colaboraba con el régimen de Franco, abriendo ya una brecha con la Santa Sede. Con el Papa, claro. Esto sucede ya en pleno siglo XX. Mm. El Papa Juan XXIII convocó en 1962 el Concilio Vaticano II, en el que se promulgó un decreto sobre el derecho de las personas a la libertad religiosa. Se abandonó el latín como lengua oficial de culto, acercando la liturgia a las personas, y se declaró la opción preferencial por los pobres y la defensa de los marginados. Sí, lo que estamos hablando. Hay un dato importante que creo que se te ha escapado, y es en el año, el Concilio Vaticano II, que es un hecho importantísimo del año 1962, ese mismo año ocurre otro hecho importante a nivel universal, año 1962. ¿Se te ha pasado por alto? Quizá el nacimiento de José Carlos. Bien. Bien, pues, joder, qué habilidad, esto no estaba preparado. Qué nivel. Joder, madre mía. Bien, Cristina, bien. Me la he jugado. Bien, Cristina, bien. Puedes continuar. Gracias. Digo, ¿qué le pasa a este hombre? El Concilio Vaticano II marcó un punto de inflexión definitivo en el catolicismo. Y fruto de estos debates surgió en América Latina una nueva corriente cristiana marxista, la teología de la liberación, que se posicionó en contra de las dictaduras militares y a favor de los movimientos políticos populares de liberación de los años 60, 70 y 80. Bueno, esto vosotros tampoco lo habéis vivido mucho, pero la teología de la liberación fue un movimiento importantísimo en Hispanoamérica. Y bueno, tuvo repercusiones, todo llevado por los jesuitas. Hubo crímenes, esto de invito a la gente que no este tema no lo sepa, que investigue sobre los jesuitas y la teología de la liberación. Todo lo que se produjo nomás no hace demasiado tiempo. Ya digo, los jesuitas dan un giro absolutamente radical a su manera de entender la religión y la manera de evangelizar. Su punto más álgido es este, ¿no? La teología de la liberación. Pero la Cristina, sigue, que es muy, muy interesante. Los jesuitas se volcaron en el apoyo a las comunidades eclesiales de base en Iberoamérica y defendiendo la justicia social. Esto significó la apoteosis de la orden,
que a mediados de los 60 llegó a tener más de 36.000 miembros repartidos por todo el mundo. ¡Qué barbaridad! En este marco es elegido como padre superior el jesuita vasco Pedro Arrupe, que profundizó aún más en el giro progresista de la compañía, afirmando que existía un vínculo inseparable entre la fe y la justicia. En esos años, los jesuitas se opusieron a las dictaduras en Argentina, Chile, Colombia, Nicaragua, Honduras y El Salvador, llegando a participar incluso en los movimientos revolucionarios guerrilleros. La llegada al poder del Papa polaco Juan Pablo II en 1978 modificó la relación de la Santa Sede con la compañía. Juan Pablo II dio un giro a la visión geopolítica del Vaticano. Las tendencias marxistas de los jesuitas provocaron tensiones con Roma hasta que en 1981 enferma gravemente el padre Arrupe. El Papa propicia el nombramiento de un nuevo padre general de los jesuitas, Paolo Deza. Los jesuitas, no sin desacuerdos, aceptaron con obediencia la decisión papal y dos años después el Papa permitió convocar nuevas elecciones en el seno de la compañía. O sea, que hubo ahí un entendimiento, ¿no? Están condenados a entenderse, ¿no? Efectivamente. La Congregación General eligió al padre Kolbenbach, un sacerdote holandés alejado de la teología de la liberación. Y su misión, pues, fue propiciar un mayor acercamiento con la Santa Sede, y Kolbenbach lideró la orden durante algo más de dos décadas, con prudencia y discreción, evitando pues nuevos enfrentamientos con Roma. Tras la muerte de Juan Pablo II en 2005, llegó su sucesor, el alemán Benedicto XVI, quien también mantuvo ciertas tensiones con los jesuitas. Y ya llegamos a febrero de 2013, cuando sucede un hecho histórico. El Papa Benedicto XVI renunció al pontificado alegando falta de fuerzas. Y entonces sucede lo inesperado. Tan solo 25 años tras la intervención papal en la compañía y 200 años después de su disolución, el cónclave eligió al primer papa jesuita de la historia, el obispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. En lo sucesivo, el Papa Francisco. Y además, Francisco también sería el primer papa no europeo en más de 1200 años. Es importante el nombramiento del Papa Francisco, como vemos. Y hoy la capacidad de adaptación de los nuevos tiempos de los jesuitas les permite continuar su trabajo educativo y de cooperación internacional, creando redes y apoyándose cada vez más en personal laico, con más de 4.000 centros educativos, 200 universidades, más de 300 ONGs y decenas de editoriales por todo el mundo. La vieja milicia de San Ignacio de Loyola y nuestro Pedro Páez todavía es una fuerza importante con un papel fundamental dentro de la Iglesia. Pues mucho, muy interesante, Cristina, muy interesante. Me has contado cosas que desconocía y yo creo que ha sido... el complemento fundamental para entender eso a Pedro Páez y su origen religioso con el jesuita. Yo creo que nos ayuda mucho y sobre todo hemos conocido elementos que, yo digo, que son paralelos a la historia, que me es importante no salirnos del tema que estamos tocando y aprender cosas nuevas, como siempre. Cristina, un millón de gracias. Un placer. Y con Javier nos veremos pronto por aquí, espero. Seguro que sí. Venga, hasta luego. Muchas Cristina gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, fundamental la aclaración y el tema que hemos tocado con Cristina para aprender sobre Pedro Páez y su espíritu jesuita. Creo que eso ha sido importantísimo. Ya digo que son temas que tocan de refilón al tema de hoy, pero creo que son importantes y bueno, y siempre pues aprendemos algo más. Pues vamos a seguir hablando ya, vamos hacia el final del audio. Aún quedan cositas por escuchar. Tengo que deciros que hoy estoy estrenando micro. Un micro que, por supuesto, he comprado con vuestros donativos, un micro muy majete, un micro con el que no he grabado antes a Cristina y a Javier, he grabado con otro micro, y tiene ahí un pequeño... El audio de Cristina y Javier ha salido un poquito mal, un poquito distorsionado, porque me he cambiado, una historia técnica, que como no me dedico a esto, a veces me equivoco, pero bueno, no me ha quedado mal. Pero esto que estáis escuchando ahora mismo grabado con esta voz que tengo yo tan agradable,
pues es con un micrófono nuevo que cuando llegue a dominar y a calibrar bien, pues me saldrá un todavía mejor. Pero yo creo que está quedando está haciendo alguna prueba y este micro está francamente bien. Sobre todo evita ruidos exteriores. Bueno, es un tema que ya os contaré. Pero sí que es que os contaré muchas cosas, pero no puedo enrollarme. Tampoco me puedo enrollar diciendo que, por supuesto, he hecho un viaje a la nevera y hoy me estoy tomando unas gelatinas riquísimas, pero ricas, fresquitas. Vamos, ni os cuento. O sea, maravillosa. Estamos en el mes de junio ya entrado, hace calorcito y una gelatina, creo que es de limón o no sé qué. Ha caído antes de empezar a hablaros del micro y de lo que viene ahora. La nevera, que no falte. Pero bueno, espero que lo del micro esté quedando bien y que se note cierta calidad de audio y claridad y, en fin, que es lo que se busca. Bueno, seguimos con Pedro Páez Jaramillo, con X. Vamos a ir cerrando el audio, aunque aún queda un poquito, porque ahora os tengo una pequeña sorpresa. Fijaos que después de todo lo que hemos hablado, aparte de su vida y lo que él narra sobre sí mismo, Pedro Páez fue, digamos, también arquitecto del emperador de Etiopía. Es decir, durante su estancia allí, Páez se va a ocupar de la construcción de iglesias, de palacios, de puentes, de una obra arquitectónica civil. Él, se dice que era maestro de obras y albañil, pero yo, desde luego, muchas de las personas que le han estudiado, que le han investigado sobre Pedro Páez, creen que tenían conocimientos amplios de arquitectura. Es decir, todo lo que él construyó bajo el auspicio del Negus o el emperador etíope, eso no lo hace un maestro albañil. Es decir, realmente Pedro Páez era un hombre, era un Miguel Ángel. ¿No? Además es puramente renacentista, como hemos hablado, y bueno, es un personaje típico de la época, ¿no? Un personaje polivalente y bueno, ya digo, como veis, inteligente, con muchas, con dotes intelectuales, en fin, no vamos a repetir más el tema. Dentro de estas construcciones, que algunas se conservan hoy, el más importante de ellos fue el palacio del Negus, del emperador, en Gorgora, en el lago Tana, que la construyó en 1612. Lago Tana, donde se considera un poco la gran fuente del Nilo Azul y que vio Pedro Páez. Se conservan descripciones de ese palacio, que fue destruido posteriormente por un terremoto. Se habla que también construyó una gran iglesia también a las orillas del lago. Otra iglesia grande en una ciudad próxima. Estas construcciones jesuitas que hace Pedro Páez son muy, muy similares a las iglesias ortodoxas, es un poco su característica. Y luego, bueno, tras lo que pasó después, tras la expulsión de los jesuitas, ya después de la muerte de Páez y bueno, años después, algunos de estos edificios fueron reutilizados para el culto ortodoxo, incluso para usos palacios privados. En fin, ya se le dieron varios usos, pero digo, Pedro Páez construyó allí gran cantidad de edificios enormes. En fin, increíble lo de Pedro Páez. Fijaos cómo la presencia de estos monumentos, porque tienen un estilo europeo, obviamente, porque era como lo que conocía Páez, en este estilo europeo en el continente africano en esta época es algo rarísimo. Está, y además, muy lejos de los establecimientos portugueses de la costa. Es decir, encontrarse una construcción que aún hoy quedan restos, escasos, pero quedan, en esas zonas del interior de Etiopía, un estilo puramente europeo, es absolutamente extraño. Lo que, bueno, para Etiopía es una de sus joyas históricas, joyas, culturales, estas construcciones hechas por los europeos. Y además, y también, bueno, hay muchos turistas que van a Etiopía simplemente por ver esto, porque realmente es absolutamente único, ¿no? Y sobre, bueno, y hablar sobre la obra de Páez, no podemos dejar a Páez sin hablar de su obra, La historia de Etiopía. Es esta gran obra que escribe Páez y que es la que nos va a ayudar un poco a conocer, bueno, a conocer sus viajes, a conocer un poco su vida. Aunque ya digo que realmente, como se le conoce, lo poco que se conoce de la vida de Páez personal es por sus relaciones epistolares, por sus cartas, con su profesor filósofo en Belmonte. Vamos a hablar brevemente antes de pasar al último bloque del audio, hablar brevemente de la historia de Etiopía, es decir, de la obra de Páez. No solamente describía Etiopía, es un relato también de sus 7 años de cautiverio en Arabia, es decir, por eso sabemos todo lo que pasó, y es, digamos, también nos describe un poco cuál era la labor de los jesuitas dentro de la zona. Es decir, describe muchas cosas, casi nunca habla sobre él, todo son descripciones externas. Por eso digo que Pedro parece una persona poco personal, poco personalista, que es lo que a mí me llama la atención de este personaje. Además, fue un trabajo de investigación
Fijaos cómo cuando estuvo con el rey, uno de los emperadores etíopes, con el rey Socinios, le dio permiso a este rey para consultar los libros antiguos, libros sagrados etíopes, que eran crónicas etíopes y libros religiosos. Al tener acceso a esto era una auténtica barbaridad, porque prácticamente nadie había tenido acceso a estos libros. Él tenía conocimientos para poderlos traducir. Se hizo con una información directa de esta cultura, de este imperio, de este reino, digamos, paleocristiano, porque realmente conserva el cristianismo más puro. Lo leyó con sus propios ojos, es decir, pudo interpretarlo él mismo. Y evitó traducciones e interpretaciones tergiversadas porque él leyó esos libros. Es otra cosa que nos aporta Páez en su historia de Etiopía. Fijaos qué maravilla todo lo que estamos hablando. Le llevó años la escritura de este libro, de la historia de Etiopía, que la dividió en cuatro libros. El primero de ellos nos habla sobre la geografía de Etiopía, sus usos, costumbres, sobre los habitantes, la arquitectura de la zona. Habla de la historia de Etiopía, habla de leyendas, es decir, incluso hasta los primeros portugueses que llegan allí en el siglo XVI. Esto lo narra. En el segundo libro de la historia de Etiopía habla sobre la religión, sobre todo, de los ritos, ceremonias, de cómo son los monjes y los santos etíopes. Y en el tercero también habla de la historia de los emperadores de Etiopía y la relación con ellos dentro de las relaciones con los jesuitas. Es decir, habla del padre Montserrat también en este libro. Y por último, el cuarto libro lo dedica a los tres últimos emperadores que él conoció. Y también cuál fue la labor jesuita durante esos últimos años. Esto fue muy por encima, es la obra de Páez, Historia de Etiopía, así se llama, y si puede conseguir, la podéis conseguir. Bueno, pocos meses antes de su muerte terminó este libro y lo envió con una carta al superior de la Compañía de Jesús, jesuita en Roma. Está escrito en portugués, se cree que es por referencia a sus superiores de Goa. Hay que pensar que estamos hablando de territorio portugués, aunque bajo la corona española en este momento. No quiso repetir el error del padre Urreta, este dominico que escribió fantasía sobre Etiopía. Se ciñó mucho la realidad para no caer en el mismo error que de los dominicos, ¿no?, de contar cosas de Etiopía absolutamente fantásticas. Probablemente el manuscrito original de Páez fue enviado a Goa cuando murió, y quizás ese es uno de los que se conserva dos ejemplares, uno en la Universidad de Braga, en Portugal, y luego otra copia en Roma. La que está en Portugal, que parece que ese manuscrito fue el primero que él mandó y que llegó hasta Portugal, y hay una copia de él que está en Roma, ya digo, que fue el que descubrió el investigador Camillo Beccari entre 1905 y 1906, a principios del siglo XX, y que fue el que descubrió la figura de Páez, de Pedro Páez Jaramillo. Este investigador, ya digo, muy a principios del siglo XX, que descubrió este libro y, claro, tiró del hilo y encontró, pues, ya digo, a Pedro Páez detrás, ¿no? Es un personaje olvidado, prácticamente sin mencionar, y solo que algunos escritores posteriores tocaron algún fragmento de su obra y bueno, poca cosa. Por fin, en el 2001, hace unos años, el escritor Javier Reverte escribió, ya fallecido, escribió el libro Dios, el diablo y la aventura, que por fin puso donde debía a Pedro Páez. Ya digo que el redescubrimiento de Páez es de hace 20 años, y por eso es un personaje que, bueno, que valía la pena tratar. Y entonces, yo un día que estaba aquí aburrido, hace nada, pues que te levantas por una mañana y dices, vamos a ver, ¿qué hacemos hoy? Y le dije a mi mujer, oye, vamos a ver Olmeda de las Fuentes, el pueblo de Pedro Páez. Digo, estaba preparando el audio, digo, vamos allí, simplemente por verlo, ¿sabes? Sin ninguna intencionalidad ninguna, es decir, ir allí a pasar el día, a comer por allí, a ver cómo era aquello. Simplemente, bueno, pues un viaje cultural y ya que estaba preparando el podcast, tenía curiosidad por ver cómo era Olmeda de las Fuentes. Pero ya digo, sabiendo que yo no iba a encontrar nada, pero bueno, me fui para allá. Y casualmente llegué, pedí información en el ayuntamiento y nada, y muy amablemente me atendieron y eso pregunté, mira, ¿alguien aquí del pueblo que sepa de Pedro Páez para que, bueno, pues si hay algo que ver aquí? Digo, estoy interesado en el tema y tal. Ah, pues mira, que está aquí, está Miguel, que está casualmente hasta aquí, que es un, bueno, que es, vive en el pueblo, pero viene de vez en cuando y justamente está aquí. Si quieres le llamamos, tal. Me dieron el teléfono de Miguel Alonso, y sin comerlo ni beberlo, resulta que me encuentro con una de las personas, evidentemente, que más saben sobre Pedro Páez, es un exalcalde de Olmeda de las Fuentes, y tuve con él una conversación asombrosa. A mí me encanta, por supuesto, ya tenía yo el personaje más o menos en sangre, y estuvimos charlando un ratillo allí, nos tomamos una cerveza, un día
espectacular que nos hizo. Fui con mi mujer y pasamos un rato súper agradable con él. Y luego al final pues le pregunté si podía grabarle algo y con un móvil pues él accedió y súper amable, pues grabamos un poquito una pequeña conversación con Miguel Alonso, que es una de las personas que más conoce la historia de Pedro Páez. Y entonces hablé con él, me encantó, pero no quería privaros vosotros de eso, de la charla con esta persona y como siempre digo, compartir lo que voy conociendo y voy sintiendo cuando indago en estas historias, ¿no? Así que aquí os dejo con la entrevista, ¿no? Con la charla, el atraco que le hice a Miguel Alonso sobre Pedro Páez. Venga, os dejo con la charla. Bueno, pues estamos en Olmeda de las Fuentes. Y estamos aquí, por casualidad, hemos encontrado a una de las personas que más conoce y más ha investigado el tema de Pedro Páez. Es Miguel Alonso, que es exalcalde de la Olmeda de las Fuentes y se ha dedicado a investigar el personaje. Bueno, llevo con él aquí charlando un ratillo, en un sitio muy agradable del pueblo, aquí con una cerveza adelante, y llevamos un rato de charla súper interesante. Y le he pedido, por favor, lo que no pensaba hacerlo. He venido aquí de visita y me he encontrado con él de casualidad, si no hubiéramos hecho de otra forma la grabación, pero aquí con el móvil en la mano y tal, vamos a grabar un poquito. Bueno, que simplemente preguntarle una primera. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Primero, digamos, ¿qué relación se conoce del pueblo de Olmeda de las Fuentes con Pedro Páez? Es decir, ¿cuál es la relación con Pedro Páez? Y luego, digamos, ¿qué ha hecho el pueblo, que me consta que hay muchas actuaciones, para revitalizar la figura de Pedro Páez? ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, yo creo que el primer historiador que habla de Páez y que viene aquí y da una charla es el misionero comboniano Juan González Núñez. Él escribe en la editorial Mundo Negro y escribe un capítulo en un libro que luego va modificando en la década de los 90. Pero el personaje que más, o el autor que más nos influyó, fue Javier Reverte. Javier Reverte. Javier Reverte vino y presentó el libro Dios, el Diablo y la Aventura aquí en el pueblo. Entonces es el que nos dio a conocer a este personaje tan singular, ¿no? Y tan polifacético y tan... ¿Esto en qué año? ¿De qué año estamos hablando cuando ocurre esto? Más o menos. 2001. ¿En 2001? En 2001. Entonces, en 2003 se cumplían 400 años de la entrada de Páez en Etiopía. Y entonces se organizó una expedición para hacer la ruta de Páez y en la que colabora el ayuntamiento. Ajá. Pero bueno, yo soy alcalde en 2007, en 2006 escribo un libro donde ya meto un capítulo sobre Páez, pero a partir de que cojo la alcaldía me doy cuenta de que el personaje tan importante no puede quedarse así. Se da la confluencia de dos cosas negativas. Por una parte, el jesuita misionero y explorador Páez, desconocido completamente, sí, en un pueblo pequeño, sí, también desconocido. Sí. Entonces lo que había que conseguir es poner a Páez en la historia y revitalizar la Olmeda, por lo menos en la Comunidad de Madrid, porque había gente que no sabe todavía dónde... Claro. Oye, una pregunta, Miguel. Yo antes, en la charla que hemos tenido, te había preguntado, se me ha olvidado, pero te lo pregunto ahora. ¿Cuándo cambia el nombre del pueblo de Olmeda de la Cebolla a Olmeda de las Fuentes? En 1954. O sea, en 54, bueno, pues ya hace tiempo. ¿Y quién es? Bueno, es que en el siglo XV, XVI, cuando se pone Olmeda de la Cebolla, es un atributo de abundancia, de riqueza, sí, ¿no? Pero en el siglo XX ya lo que provoca es la risa de los pueblos colindantes. Ah, amigo. Entonces este alcalde, Ricardo González, pues decide cambiar el nombre. Entonces se barajaron varias fórmulas y al final se optó por Olmeda de las Fuentes. Sí, o sea que ya alguien conocía en el 54, ya alguien conocía la historia de Pedro Páez, lógicamente. Pues yo creo que no. ¿Ah, no? En el 54 no. Pero quiero decir, ¿el nombre de Olmeda de las Fuentes viene por las Fuentes del Nilo? No. No tiene nada que ver. Pero se ha aprovechado. La has conectado.
porque mi libro se va a titular Olmeda de las Fuentes del Nilo. Ah, yo pensé que alguien dijo, bueno, se le cambia el nombre por Olmeda de la Cebolla, por Olmeda de la, o sea, que es de las fuentes, porque es una zona que estamos aquí. Sí, pues tiene muchas fuentes, ¿tiene? No, el término. Sí. Esto es el prototipo de una Alcarria, que está el llano, que es tierra, piedra caliza, el valle, que va a acabar, bueno, la ladera, que va a acabar en un riachuelo. Eso es una zona rica en agua, o sea que aquí. Entonces, o sea, cuando llueve, se filtra el agua a través de las laderas y va allí, pero mucha de ella se mete dentro y sale por diferentes sitios. Pues no sabes, en la cantidad de sitios que he leído, que se llama Olmeda de las Fuentes por la fuente del Nilo. O sea, mira, pues más. Sí, aquí cada la gente tiene su imaginación. Mira, pues hemos destapado una errata. Javier Reverte, sí, en su libro, El Diario de la Aventura, no sé si por la página 15 al principio, sí, dice que el pueblo debería llamarse Olmeda de las Fuentes del Nilo. Debería llamarse. Ahí viene. Claro. Y entonces yo no cambio el nombre del pueblo, lo que hago es poner ese título un poco en homenaje. Sí, en homenaje, claro. Pues que, libro. Porque era bonito. Pues yo estaba convencido que alguien le puso el nombre. Ya me extrañaba que en el 54 alguien le supiera sobre la historia, claro. Vale. Pero bueno, pues. Ha sido un desconocido. Totalmente, absoluto. claro. No figuraba en las enciclopedias en ningún sitio. Sí. Hasta que empieza a removerse a partir de González Núñez y de este hombre, de Reverte. Porque hablábamos aquí en nuestra charla previa que, claro, uno de los hándicaps de esta historia de Pedro Páez fue que estaba bajo el reinado de Portugal, en el momento que se vuelve a independizar de la corona española. Claro, es un personaje español, lo va a tapar, ¿no? Bueno, mientras sigue dependiendo de la corona española a Portugal, vale. Pero en el momento en que consigue la independencia, lo que no quiere es que un jesuita español se lleve los méritos del descubrimiento de las fuentes del Nilo o del libro que escribe la historia de Etiopía, porque los sucesores lo que hicieron es partir del libro de... Claro. Incluso alguno de ellos aconsejó su publicación, pero luego se retractó. Ajá. Y entonces no se pudo publicar. Sí. Pero seguimos hablando Sí, claro. Con las cosas que se han hecho en este pueblo. Entonces, en 2014 se celebró el 450 aniversario del nacimiento. Que del nacimiento de Pedro Páez y de la independencia de la villa como jurisdicción algalaína, porque Páez nace el mismo año de la independencia. De la independencia de la villa. Entonces celebramos las dos cosas. Ajá. Y si algo había, que una de las cosas que se le debía a Páez es que no había ni una calle, ni un monumento, nada que hiciera referencia, entonces se ha puesto la plaza de Pedro Páez con un... Ayer se inauguró el auditorio Pedro Páez, sí. Y al final pues acabaremos poniendo todas las calles con el nombre de Pedro Páez. Sí, yo pensé que no iba a haber nada, he venido aquí de visita absolutamente, vamos, casual, y no esperaba encontrar a Miguel. Y la verdad es que he visto que el pueblo tiene una serie de información, pues es un pueblo pequeño. Entonces, claro, es un pueblo tan pequeño que te sorprende, bueno, que es un pueblo precioso, por cierto, o sea, un pueblo precioso, que animo a todos los madrileños que están cerca, no madrileños, a venir a echar un vistazo. No hay mucha información porque realmente, claro, no hay vivienda de Pedro Páez, o sea, la información, o sea, pero bueno, el visitar el sitio ya vale la pena. Y sobre todo, bueno, hoy esta charla aquí que estamos teniendo con nuestro amigo, que es una maravilla. Y luego, bueno, hay un auditorio, ¿qué me han dicho el ayuntamiento? Que han declarado hijo predilecto de la ciudad. Sí, se le ha nombrado a Javier Reverte hijo predilecto de la ciudad. Ajá. Es decir, creo que el valor más importante que tiene el pueblo es precisamente la existencia del jesuita. Sí. Y él nos facilitó su conocimiento. Claro. Y bueno, creo que se merecía. Claro que sí. Eso. Entonces yo en el libro también se lo dedico a él. Claro. Pues, y luego, bueno, ya para ir acabando, bueno, podemos estar aquí 3 horas hablando, vamos, yo me lo estoy pasando muy bien hablando con Miguel, porque es una maravilla. ¿Qué recomendamos a la gente? ¿Qué literatura o qué bibliografía puedo consultar para ahora nos hablas del libro que vas a editar ahora en breve? ¿Qué, aparte de tu libro, que lo vas a comentar ahora mismo, dónde la gente puede encontrar información de Pedro Páez? ¿En bibliotecas o en librerías? ¿Qué hay? En bibliotecas, sí. Es decir, la historia de Etiopía de Páez, que es una novela de caballerías, al fin y al cabo. Tiene
tiene una parte que es traducción del, del lenguaje get de los etíopes, cosa que nunca agradecieron los jesuitas portugueses, ese trabajo que había hecho de traducción al portugués de la lengua sagrada etíope. Pero luego te cuenta su aventura con Antonio Montserrat, cómo entra en Etiopía, y eso parece más de un, de un libro de ciencia ficción. Sí, que sí, esto. Sí. Hombre, el libro quizá más completo y sin tener un sin ser demasiado científico es el de Dios, el Diablo y la Aventura de Javier Reverte. De Javier Reverte. Lo que no sé es si está agotado o no. Ajá. Bueno, y ahora háblanos de tu libro que está, que sé que estás recopilando, que se va a editar en octubre, me has dicho. Cuéntanos un poco. Bueno, yo desde que me metí en el, en llevar el ayuntamiento y descubrí la figura de Pedro Páez, me ha absorbido. Entonces, creo que que debía, es decir, es casi como un deber para mí el unir al pueblo con Páez en todas las facetas posibles, ¿no? No es un libro científico, es un libro que cuenta la historia de Páez y las conexiones que pueda tener a lo largo de los años con el libro. Y luego añado matices, porque todos los historiadores cuentan. Sí, porque, porque me has comentado ahora, que te pregunto también, ya por inquietud personal, si Páez había estudiado en Coimbra. Me has dicho que estuviste en Coimbra y que hay muchas dudas, ¿no?, de que sí. Una cosa que se da por hecha parece que no es así, ¿no? Efectivamente, hay una biografía hecha por Bartolomé Alcázar donde dice y presenta que la publica Venceslao Soto Artuñedo, otro jesuita, que escribió un libro que es muy bueno, ¿eh? Sí. Y muy esclarecedor. Entonces ahí, pues, cuenta en la biografía la historia de Páez. No. Ajá. Sé si habías preguntado eso. No, estaba preguntando eso, que el tema de Coimbra, con el que habías estado investigando cosas y has descubierto, evidentemente, cosas que se han dado por hechas, como eso que me has contado de las fuentes del Nilo, que no es por la fuente del Nilo, y lo de que he leído por ahí, que eso, que todos dan por hecho que estudió en Coimbra, y sin embargo, si he encontrado a alguien, algún historiador, que pone dudas en eso, y tú me has dicho que efectivamente además has estado en Coimbra, sí, investigando. Sí, y Bartolomé Alcázar pone que estuvo y presenta un documento del 84, de 1584, donde está matriculado Pedro Páez en Villarejo de Fuentes, en el noviciado que tienen los jesuitas en Villarejo de Fuentes. Entonces de ahí luego estudió con los jesuitas de Belmonte, que es donde conoce a su preceptor Tomás de Turén, con el que mantendrá una correspondencia muy extenso. Sí, de donde se ha sacado mucha información sobre su historia, ¿no? Sí. Pedro Páez, gracias a esas cartas, ¿no? Sí, en esas cartas sale todo lo que Páez cuenta de sí mismo. Que es pocas veces, además, porque es un personaje que no habla de sí mismo, ¿no? Personaje. En su libro Historia de Etiopía, ya lo dije, no cita para nada dónde nació. Ni dónde nace. Ni a sus hermanos, ni nada. Entonces lo cuenta en las cartas que envía. Personales, sí. Y se conservan una treintena de cartas. Sí. Sí, para mí eso es un plus. Una persona de aquella época que no nombra su localidad ni su familia, habla simplemente de su viaje, de lo que conoce para divulgarlo, es una maravilla. O sea, y solo se sabe de él por las cartas personales, claro, ahí sí que habla. Pero que es. Una cosa, el libro, vamos a hablar del libro. Bueno, el libro, entonces yo, ese compromiso que personalmente adquirí, como ibas cada vez sabiendo un poco más de esta figura, pues me comprometí a hacer un libro. No, de hecho, no una obra científica, sino una obra divulgativa. Divulgativa, sí. ¿Y cuándo sale? ¿Eso cuándo sale? ¿Y cuándo se va a poder comprar? Sale en octubre. En octubre se podrá. Estamos hablando de octubre de 2022, por si alguien escucha este audio más posteriormente. Estamos en octubre de 2022, sale el libro que se titula Olmera de las Fuentes del Nilo. ¿Y la editorial? La editorial es Ediciones del Viento, de Eduardo Restas. Ediciones del Viento, Olmera de las Fuentes del Nilo.
Pero bueno, no lo busquen ahora, que no. No, está. No, aún no está. Estamos hablando, esto estamos grabando hoy en últimos de mayo del 22, saldrá en octubre. Bueno, pues ya dando estas fechas, ya la gente que lo escuche puede saber cuándo buscarlo. Pues bueno, lo que lamento es que la gente no puede escuchar la charla que ha tenido con Miguel de aquí un buen rato, me está contando cosas súper interesantes. Además, como toda la gente que le da la historia de forma amateur, ¿no? Pero la forma, conocimientos puros, ¿no? Y personales y por afición, que son los que mejor se transmiten. Me pasa como lo que hago yo de alguna forma. Y ya digo que hemos tenido una charla aquí debajo de unos árboles aquí fresquitos en el pueblo, que esto es una maravilla. Y hemos pasado un rato súper agradable. Yo agradezco a Miguel que me haya atendido, porque he venido esta mañana, he preguntado al ayuntamiento y dice, sí, hay un Miguel tal que está por aquí. Y digo, oye, por favor, le puedo. Y ha salido de su casa, me ha atendido, ya digo, sin concertar con él ninguna entrevista previa ni visita. Nos ha atendido aquí fenomenal. Estoy con mi mujer aquí, que estamos los tres disfrutando de la charla. Y nada, y pues muchísimas gracias, Miguel, que vaya muy bien el libro. Que gracias, y sobre todo gracias por atendernos y gracias por la divulgación que estás haciendo. Que esto, si no es por las personas como tú, esto se muere en el. Vamos, esto se olvida. Hemos trabajado en esa línea, en dar a conocer a Páez en todos los en todas las facetas, porque en 2018 también hicimos el año del descubrimiento, los 400 años del descubrimiento de las fuentes del Nilo. Es decir, este año de su fallecimiento. Sí. Es decir, bueno, pues. Cada vez el pueblo. Y la gente de fuera va asumiendo mejor la figura de... Sí, hemos puesto al pueblo en el mapa y al personaje en la historia, realmente, poquito a poco, sí. Y que es lo que se merece. Pues nada, Miguel, muchas gracias. No, gracias a ti. Encantado de poder colaborar. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a Miguel Alonso. O sea, digo que os ha hablado de su libro y espero que os sirva de ayuda, que lo podéis comprar y vale la pena, porque es un personaje, ya digo, que Pedro Páez, que merece la pena conocer, y tenemos a esta persona que se ha interesado, como veis, en él durante años. Ha investigado mucho, de hecho me contaba que había estado en Coimbra, en la Universidad de Coimbra, investigando la posible... Perdón, sí, en Coimbra, donde se supone que había estado estudiando Pedro Páez. Me decía que no, que él... que era una fuente, que eso no era correcto. Es decir, vale la pena si os interesa el personaje, y bueno, y por, ya digo, por aumentar vuestra o aumentar nuestra cultura y nuestra, ya digo, y vivir un poco más la vida, que está, yo creo que la historia de España concretamente nos ayuda, pues, a pasarlo mejor y a que todo esto sea más divertido. Bueno, pues llegamos al final del audio. En nuestro epílogo de siempre, pues algunas cosas que decir. Hemos hablado de ese famoso Andrés Oviedo. ¿Os acordáis? El primer español que estaba ya en Etiopía antes de llegar Páez. Murió al norte de Etiopía. Hablábamos de Antonio Montserrat, el que acompañó a Pedro Páez. Digamos hizo viajes por India, Pakistán y Afganistán. Fijaos, escribe una obra, Antonio Montserrat, de esta persona que es el fraile, o sea, el cura que le acompañaba. Fijaos, aparte de que era otro personaje notorio, pasa que no nos queda información sobre él, tiene una obra, se llama Mongolicae Legationis Commentarius, es decir, estudia al gran mogol, es decir, está en el norte de la India. Tiene una de sus obras cumbres es un diseño del mapa del Himalaya, que es una joya de la cartografía. Bueno, pues fijaos qué personaje, que es el que acompaña a Pedro Páez. Son superhombres, realmente son superhombres. Y no es lo que no podemos olvidar, es decir, todos estos personajes que parece que van allí de prestado. Lo que pasa es que Pedro Páez tiene más información, hemos estado con él, pero siempre hay personajes que no tocamos, pero que merece por lo menos la pena nombrarlos,
porque creo que su memoria se lo merece. Es decir, la memoria es algo muy importante para mí, aunque alguien lo pueda pensar que puede ser algo ridículo, ¿no? La memoria de una persona que no está. Creo que la memoria es fundamental y que hoy, en el siglo XXI, sí, el año 2022, en un audio de esto se hable de Antonio Montserrat, pues yo creo que esa memoria queda, de alguna forma, sale otra vez a la luz, ¿no? Y su persona pues vuelve a la vida, ¿no? Hablando de él. Es un poco lo que yo creo, por eso hago estos incisos. Bueno, hay que decir, ya acabando todo el audio de hoy, que Pedro Páez Jaramillo no fue un explorador, para nada. Con muchas páginas de internet veréis, y no, fijaos, son explorador, descubridor, para nada, para nada. De hecho, fijaos el error que nos ha sacado el error Miguel sobre el tema de la Olmeda de las Fuentes, que yo he ido en sitios que Olmeda de las Fuentes era el cambio de nombre del pueblo por Pedro Páez, y veis que no es así. Es decir, hay cosas que uno lee en internet que pueden ser, a veces te pueden llevar a error, porque hay gente que no ha investigado ni ha arañado un poco en la información. Pero bueno, esto suele ocurrir, tampoco vamos a ponernos, a mí me puede pasar alguna vez, uno lo hace con buena voluntad y ya está, pero hay que tener cuidado con lo que se dice y con lo que se habla en público, porque realmente te puede llevar a inducir error. En historia pasa mucho, y bueno, digo que lo que decía, Pedro Páez no fue un explorador, sus descubrimientos fueron prácticamente forzosos, es decir, su evangelización, su potencia personal le lleva a esos lugares, pero no lo descubre, le maravillan estos lugares, como las fuentes del Nilo, pero no son su meta, ni mucho menos. De ahí que no nos llegue ese descubrimiento como algo grande, porque él realmente, el estar en las fuentes del Nilo, lo nombra en un párrafo apartado de su historia de Etiopía, pero no le da importancia. Son escritores posteriores o investigadores posteriores los que han resaltado su nombre, pero él por él mismo para nada. Es decir, es un personaje que a mí me tiene, cuando lo descubrí, me pareció impresionante, ¿no? Sobre todo esa ya digo, esa humildad, ¿no? De esa humildad de Pedro Páez. Lo que sí hizo realmente Pedro Páez fue una labor humanitaria y religiosa de un alcance extraordinario. Extraordinario, sobre todo lo demostró durante esos 7 años de cautiverio en la península arábiga. A solicitud de los monarcas etíopes, construyó iglesias, construyó obras arquitectónicas. Digamos, como sus protectores le dieron tierras y medios para financiar las residencias jesuitas en la zona. Páez también fue un gran diplomático, o sea, era un gran diplomático, es realmente lo que también era Páez. No era un explorador, menos explorador, y pienso que era de todo. Cómo con su llegada se acelera la implantación del catolicismo en Etiopía, convierte a dos de los emperadores al catolicismo. Es el primer viajero europeo, junto con Montserrat, que describe el sur de Arabia. Ningún europeo llegó hasta el siglo XX a esos desiertos, a esas zonas. Eso ya lo describe Pedro Páez en su historia de Etiopía. Comentábamos que fue uno de los primeros europeos en preparar el café, producto originario de Etiopía, repito. Como cuando es liberado de su cautiverio, llega a Goa y se dirige nuevamente a Etiopía. Es decir, no se echa atrás después de todo lo que pasa. Vuelve y lo consigue. Es decir, eran gente que realmente son muy, muy especiales, muy especiales. Y por supuesto, bueno, fue el primer europeo que llegó y describió las fuentes del Nilo Azul 50 años antes que el escocés James Bruce, que se ha atribuido este hecho. Por supuesto, no es así, para nada. Es decir, 50 años antes lo hizo Pedro Páez. Descubre las fuentes del Nilo Azul, que como antes comentaba Javier, realmente son las fuentes que nutren del 80-90% del caudal al Nilo. Es decir, las fuentes más importantes. Me parece fundamental ese dato de conocimiento del Nilo. Su capacidad para aprender lenguas, para traducir, para leer las crónicas antiguas. Repito, aprendió persa, aprendió árabe, aprendió otras lenguas locales de Etiopía. El giz, el amarico, son lenguas que ahora mismo nos suenan a chino, ¿no? Nunca mejor dicho. Como hemos visto, fue arquitecto. Fue un hombre renacentista, un hombre humanista. Su curiosidad no tenía límites, era un hombre súper curioso. Y su capacidad de aprendizaje que le acompañaba, pues todavía más inigualable, ¿no? Un personaje, Pedro Páez, un personaje universal, jesuita, como antes ya hemos hablado de los jesuitas, muy entregado a los demás, muy entregado a la divulgación, sin personalismos. A mí es lo que me llama mucho la atención. Solo sabemos de él por sus cartas personales. A mí cada día me atraen más estos personajes fuera de personajes de la humanidad, ¿no? Transversales, gente que, bueno, da la casualidad que es español, y por eso estamos hablando de él, que tenemos también, evidentemente, recordar que es español, nos une más a este personaje, obviamente, pero no tiene nada que ver. Es un personaje que tiene que ser conocido, digo, a nivel mundial, y no lo es, obviamente, y por suerte lo estamos conociendo ahora mismo en España, ¿no?
Como antes decíamos, su muerte se produjo recién acabado su libro. En ese libro que decimos que nace en parte para rebatir esas ideas fantasiosas que daba el dominico Urreta, el padre Urreta, y se cree que, bueno, que fue atacado en 1622 por unas fiebres, se cree que posiblemente fue fiebres de malaria, en Gorgora, a orillas del lago Tana, la que se considera fuente del Nilo Azul. En algún lugar desconocido, allí yace el cuerpo, los restos de Pedro Páez Jaramillo. Fue sucedido por otro jesuita, un portugués, Alfonso Méndez, que contribuyó, bueno, pues a más que a otra cosa, a desmoronar la obra de Páez. Antes hablamos del tema. Toda esta historia culminaría en 1634 con la expulsión de los jesuitas y el cierre de Etiopía a cualquier influencia europea durante dos siglos, es decir, cuando los jesuitas son expulsados y los portugueses, digamos, dan la espalda a esa zona africana. Etiopía, digamos, desaparece de la faz de la tierra a nivel cultural, a nivel informativo. Y por acabar hablando de Pedro Páez, nuestro protagonista, es decir, que es considerado, junto al navarro Francisco Javier en la India y al italiano Matteo Ricci en China, se le considera como una de las grandes figuras de la evangelización en Oriente, Pedro Páez. Esto lo dice Charles Liwa, es un investigador. Dice de Pedro Páez, dice, fue misionero, políglota, diplomático, asesor de emperadores, arquitecto de palacios e iglesias, cazador experto, viajero de maleta liviana y conversador talentoso y reputado. Con esta definición nos podemos quedar de Pedro Páez. Y como antes como hablábamos con Miguel, bueno, la expulsión de los jesuitas de Etiopía 11 años después de su muerte contribuyó a que, en gran manera, que su labor permaneciera oculta en el anonimato. También la separación de Portugal de España, bueno, hizo que los portugueses tampoco ensalzaran la figura de un español, obviamente. Su pueblo pequeño, y también, porque a veces son los pueblos y las ciudades que a sus hijos los ensalzan, al ser un pueblo pequeño, Olmeda de las Fuentes, pues tampoco hubo nadie que hiciera nada por él, hasta que ahora, bueno, algunos personajes, ya digo, bueno, entre ellos nuestro amigo Miguel y Javier Reverte, el escritor que antes comentábamos, bueno, pues se decidieron a rescatar a este personaje, afortunadamente. Pues nada, familia, que bueno, me ha gustado mucho este audio, la verdad que me lo he pasado bien grabándolo, como todos. Espero que el próximo no tarde tanto, siempre digo lo mismo, espero que esta vez sea verdad. Voy a intentar que grabemos pronto. Hemos rescatado y hemos conocido a Pedro Páez Jaramillo, personaje universal, también es lo que me quedo de él, al que se le recuerda en su pueblo natal, Olmeda de las Fuentes, que como antes hablábamos, creo que muy bien podría llamarse Olmeda de las Fuentes del Nilo, creo que es el nombre que tenía que tener el pueblo. Lo dicho, un abrazo fuerte a todos, gracias por estar ahí, gracias por el apoyo que deis siempre, y como antes decía, espero pronto estar aquí con otro tema de Historia de España, sobre todo para divertirnos. Un abrazo a todos de José Carlos. De un tambor.